televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. Héctor Rossi en la Pop 101.5. ¿Quién habla por teléfono en vivo? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué hace, genio? Federico me llamo. Hola, Fede, te escuchamos, loco, escuchamos tu historia. Bueno, mira, Héctor, yo hace más o menos 10 años estoy experimentando con sueños lúcidos. Seguramente sabes muy bien de qué se trata. Cuando uno puede controlar su propio sueño, se da cuenta que está soñando y a partir de ahí puede manejar la situación, ¿es eso? Exactamente. Bueno, me está pasando últimamente algo particular con estos sueños, que cuando me doy cuenta que estoy soñando, la gente de alrededor deja de interactuar conmigo. Ajá. De alguna manera se queda como estatua. Ah, pará, puede ser que vos hace un tiempo nos mandaste un audio contando esto. Si mal no recuerdo, los que son parte del sueño se quedan paralizados, pero los que son fallecidos, que se te aparecen, siguen actuando con vos, ¿es eso? Exactamente. Bueno, exactamente. Amplianos, contanos de nuevo porque tal vez las personas no escucharon ese programa, yo lo recuerdo porque lo escuché al aire el mensaje, contanos un poco qué es lo que te pasa. Bueno, resumiendo el sueño lúcido, uno está soñando, está en el medio del sueño, se da cuenta que está soñando. Puede hacer lo que quiera, hasta puede hacer magia, puede volar. Uh-huh. Como, por ejemplo, poner un ejemplo de que puede hacer lo que quiera. Bueno, últimamente cuando la gente está alrededor mío y yo me doy cuenta que estoy soñando, porque así como puedes darte cuenta desde un principio, puede haber algún detalle que te hace dar cuenta de que estás soñando. Bueno. Yo cuando le cuento a la gente que está alrededor mío que es un sueño, que es todo mentira, se queda como estatua. Uh-huh. Y últimamente me pasa de que cuando sueño a alguien fallecido, esa persona nunca deja de interactuar. Sigue actuando, me sigue hablando, claro, me sigue moviendo, sigue haciendo sus cosas. Esa sería la diferencia entre el personaje del sueño, claro, que está creado por tu mente, y el personaje que aparece en tu sueño, que es un espíritu. Claro, y lo que últimamente me pasó algo muy fuerte, que es lo que te quería contar ahora. Uh-huh. Que bueno, hace más de un año falleció el abuelo de mi amigo. Uh-huh. Yo lo soñé hace poco, soñé que estaba en la casa de mi amigo, que llegaba su abuelo, y en el momento que llega su abuelo, yo ahí me di cuenta que era un sueño, como ya había fallecido. Bueno, me empieza a hablar, me empieza a charlar, yo en un momento ya siento como me estoy despertando, y él viene y me agarra la mano, me agarra el brazo, y el sueño como que me introdujo de vuelta al sueño y me miró fijo mirándome. Me quería decir algo muy importante que todavía no me lo puedo acordar, pero de alguna manera controló mi sueño. Me empezó a mirar fijo, me empezó a hablar, y el sueño duró un poco más. Te juro que me quedó la sensación de que me quería decir algo muy importante. No te lo pudo decir, o sea, te despertaste y no volviste a soñarlo. Claro, y de alguna manera hizo que continúe mi sueño, porque él me seguía charlando y yo sentía como me estaba despertando. Claro.
Y ¿Te puedo contar una cortita más? Sí, obvio, para perdóname, te pregunto algo. Y este era el abuelo de tu amigo muerto, el abuelo fallecido de tu amigo. Claro, ¿Vos él le era como un abuelo segundo para mí. contaste a tu amigo lo que soñaste? Le conté, sí. ¿Cómo reaccionó él? Y él me dijo sí, que a veces él también lo sueña, que le habla, que está bien, lo nota bien. Me ibas a contar uno más. Bueno, lo que pasó con mi viejo hace un poquito más de un año que falleció. Y en un momento estábamos acá en mi casa, mi vieja y mis dos hermanos. Y de la nada mi vieja sale afuera y siente un perfume. Lo más curioso es que sentía el perfume en un sector en particular. Vos caminabas un metro más para adelante o para el costado y ya no se sentía el perfume. En un momento nos asustamos porque pensamos que entró alguien. Y bueno, seguíamos sintiendo el perfume. Cuando vamos a la pieza, en la mesita de luz de mi viejo, era el mismo perfume que usaba él. Ay, ay, ay. Y en el momento, unos días que él después falleció, ese perfume se cayó solo. Se cayó de la mesita, ¿dónde estaba? Se cayó, claro, en una mesita de luz. Y hace unos meses fue cuando eso que sentimos el perfume. Él le gustaba mucho ese perfume, lo usaba siempre y aunque le quedaba poquito, lo quería tener ahí de adorno. Y bueno, pasó esto que sentimos. Son señales, che. Te mando un abrazo grande. Señales. Gracias por estar con Un nosotros. abrazo grande y lo sigo escuchando. Contale a todo el mundo que volvimos a la noche de pop, por Sí, favor. obvio, obvio. Yo lo escuchaba de chiquito con mi hermano. Esa. Más cuando estaban los cortes de luz, a la luz de la vela, lo Sí. escuchamos las trasnoches. Excelente, loco. Te mando un abrazo. Dale, Héctor, nos vemos. Chau, chau. Bueno, así empezamos, se habrán dado cuenta, ¿no? Contenido puro desde las 9 de la noche. ¿Qué tal? Bienvenidos al martes. Hoy es 5 de octubre del año 2021. Estamos en vivo. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, esto es La Noche Pop Especial Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ya pueden reportarse en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país están. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. En Twitter abierto para todo el mundo. Pueden subir una foto, se pueden reportar, nos pueden mostrar cómo viven este ritual de cada noche. Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Si querés hablar en vivo conmigo y contarme tu historia paranormal, sobrenatural o mística, escribí la palabra vivo al 11 2784 1073. Escribí la palabra vivo y envíala al 11 2784 1073. Te llamamos por teléfono a cualquier lugar de la Argentina, salís al aire y contás tu historia paranormal. La palabra vivo al 11 2784 1073. También podés grabar un audio de WhatsApp. Tu historia en un audio al 11 27 84 1073. O la podés escribir y yo la leo. 11 27 84 1073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia, soy de Lanús. Te empecé a escuchar gracias a mi mamá, que se llama Graciela. Ella es súper fanática de vos, así que si le puedes mandar un beso, te lo voy a agradecer. Bueno, te cuento mi historia. Mi mamá siempre me decía que te la cuente. Hace como 11 años atrás, más o menos, yo estaba en mi casa, estaba en pareja en ese momento con el papá de mis nenes y lo tenía solamente a mi nene más grande, que tendría en ese momento 5 años más o menos. Mi nene siempre se dormía súper temprano, no sé, eran como las 7 de la tarde y él ya tenía sueño y se dormía, no había manera de levantarlo. Y al otro día se levantaba súper temprano, no sé, eran como las 5:30 de la mañana y él ya estaba despierto. Así sea invierno, lo que sea, andaba en la oscuridad siempre. Bueno, él dormía aparte en otra pieza. Y una noche escuchó que el ruido de los talones en el comedor, ¿no? Entonces lo despierto al papá de mis nenes y le digo que bueno, que el Nahuel, mi nene, estaba caminando descalzo. Le anda a fijarte. Mi casa es vieja, tiene como una ventanita que da al comedor
Entonces él mira por la ventana y me dice, no hay nadie, dormite, me dijo. Entonces, nada, como que nos estábamos entredormidos los dos y se volvió a escuchar otra vez como que andaban caminando, saltando en el comedor. Entonces le digo, anda a fijarte porque se va a enfermar, ese nene anda descalzo encima. Entonces él, ¿qué hace? Se queda atrás de la puerta agarrando el picaporte. Y en un momento abre el picaporte, hace ruido y se escucha como que salen corriendo, se escucha los ruidos de los talones patente, y abre la puerta y no había nadie. Y cuando llega a la pieza de mi nene, abre la puerta y estaba durmiendo mi nene. Así que no sabemos por qué ese ruido, nunca supimos de dónde venía. Después, bueno, en un momento empezamos a ir a una iglesia, me acuerdo que había venido un pastor a orar y no se escuchó más nada. Pero bueno, eso fue muy real y la verdad que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó, lo que escuchamos. Así que bueno, nada, esa es mi historia. Mando un saludo, gracias. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Cuando era chico, en 2015... hubo una tormenta. Nos quedamos sin luz. Llega la noche y yo no podía dormir porque estaba todo oscuro. Me daba miedo dormir sin luz. Me pongo a escuchar la radio con auriculares. Me doy vuelta para la pared y siento que me tiran de la frazada. Creyendo que era la mujer de mi papá, le hablo y le digo que me deje de asustar. Pero no era ella. Me doy vuelta boca arriba y veo que me está mirando desde arriba del techo. Unos ojos blancos con labios negros. Pestañé, recé y cuando volví a abrir los ojos, eso ya no estaba. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿estás ahí? ¿Hola? Bueno, sí, adelante. Bueno, yo les comento, chicos. Hace unos años me había sido un preocupacional al Hospital Posadas y bueno, yo era bastante anti sacada de sangre y me desmayé. Cuando me desmayé, me vi de repente, me vi volando sobre la sala, me vi en la camilla. Y mi mujer estaba del otro lado de la camilla. Entonces, como yo no me despertaba, vi a mi mujer levantarse también, golpear en la puerta que dividía el lugar de camillas y el lugar de espera, y preguntarle a las enfermeras qué me estaba pasando. Las enfermeras le dijeron que bueno, que me iban a despertar porque hacía rato que estaba desmayado, que bueno, sí, bueno, cuando veo toda esa situación, mi mujer se sienta de vuelta, camina alrededor de los bancos, se sienta, se agarra la cabeza, se para, se sienta, y bueno, yo en ese momento siento como que me despiertan, me veo bajar hacia mi cuerpo y me despierto. Bueno, resultado, cuando me pongo bien, a los 2-3 minutos de levantarme de la camilla, le comento esto a mi mujer no me podía creer, obviamente, pero bueno, yo le expliqué todo lo que había hecho ella, así que tuve una experiencia de esas que de vez en cuando se da la oportunidad la cuento, o sea que hay algo cuando nos vamos, de eso estoy seguro. Gracias por compartirlo. ¿Y cuántos han tenido experiencias sobrenaturales saliendo del cuerpo? Lo pueden contar. El WhatsApp abierto para vos. 11-27-84-1073. Nos ayudas un montón. Si agendas el WhatsApp paranormal, el 11-27-84-1073, te descargas la foto del perfil del WhatsApp Paranormal, que es la foto que dice de 20 a 24 Pop Radio. Metete en el WhatsApp Paranormal, 11-27-84-1073. Descargate la foto, ponela de estado en tu WhatsApp y reenvía la foto a todos tus contactos
y a tus grupos de WhatsApp, pidiéndoles a ellos que hagan lo mismo. Por favor, pasala a tus contactos. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. La foto ya está en la foto de perfil. Si vos agendás el 11 27 84 1073, si nos agendás como paranormal o como pop paranormal, vas a ver la foto de nuestro perfil. Cuando veas la foto de nuestro perfil, te la descargas. Tocas en la fotito, te la amplía y ahí tenés la opción de descargártela, de bajártela a tu carrete. Te bajas la fotito de nuestro perfil y esa foto, una vez que la tenés en el teléfono, la reenvías a todos tus grupos de WhatsApp y a todos tus contactos de WhatsApp. Pasala. Y pedile, che, pasala vos también, pásenla a sus contactos. De 20 a 24 Pop Radio, que es nuestro hashtag en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Pueden reportarse. Hoy sorteamos otro libro de La Noche Paranormal. ¿Por qué te lo mereces vos? Contámelo en Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alfredo. Alfredo, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mirá, esto me pasó a mí en Estados Unidos. Yo emigré en el año 2000. Y fui, bueno, anduve por algunos lugares, uh-huh. Después en Nueva York, alquilé un basement para vivir, que es un sótano, digamos, uh-huh. Que es lo que más se alquila en aquellos lugares, y bueno, vivía solo, era de dos habitaciones, el basement. Bueno, en ese momento la casa estaba desocupada, la parte de arriba, digamos, de la casa. Ya llevaba por lo menos 2 años viviendo en ese mismo lugar. Nunca, la verdad que nunca me había pasado nada hasta esa noche. Una noche cualquiera me voy a dormir, como siempre. Yo acostumbraba a trabar la puerta de la habitación, que era corrediza. No se abría como normal, digamos. Era corrediza, yo la trababa con un ganchito nada más. Por precaución, nada más. Nada más que por eso. Bueno, me acuesto esa noche. Yo me dormía viendo televisión, digamos. Uh-huh. Y de repente me despierto y miro la puerta abierta. En la oscuridad, ya el televisor se había apagado, en la oscuridad veo la puerta abierta, me llama la atención, porque yo siempre tenía esa cosa mía de dejar siempre la puerta con el ganchito puesto, siempre, jamás me olvidaba de eso, siempre lo hacía. Bueno, miro eso, la puerta abierta, me levanto, la cierro, miro, por precaución nada más, se ve una pequeña cocinita y un pasillo que daba a otra habitación. Entonces miro, no veo nada, qué sé yo, vuelvo, cierro la puerta, le pongo el ganchito y me acuesto. No sé cuánto pasó, me despierto nuevamente y miro la puerta abierta, nuevamente la puerta abierta. Y bueno, ahí sí sentí un escalofrío en el cuerpo porque la primera vez a lo mejor se me había pasado, la segunda ya no porque me había levantado anteriormente a cerrar la puerta. En eso que miro en la oscuridad así, tratando de hacer vista a la puerta, digamos, para el sector de la puerta, veo como que alguien me está mirando y como que se hace para atrás, como que se esconde nuevamente en el pasillo, digamos. Bueno, no, la verdad que estaba en ese momento aterrorizado, la verdad me dio miedo, nunca me había pasado, te vuelvo a repetir, en ese lugar, jamás. Me levanté, no sé cómo, me dirigí hacia la puerta. Digo, acá hay alguien, o sea, alguien se metió a la casa. Pensé que alguien se había metido a la casa. Miré por el pasillo, prendí la luz de la cocina, me fui hasta la otra habitación que estaba vacía y las escaleras quedaban arriba, digamos, a la casa. Revisé todo y bueno, no había nada, no había nada, absolutamente nada. Dios. Vuelvo, apago las luces. Sí. No, te estoy escuchando atentamente. Bien, vuelvo de nuevo a la habitación, cierro la puerta, le pongo el ganchito que le ponía siempre, me acuesto y realmente no me podía dormir. O sea, imagínate, me había pasado 2 veces la misma situación. Y bueno, en eso que me vuelvo a quedar dormido, pasaron unos minutos, miro la misma situación, la puerta entreabierta, ya no estaba abierta del todo, sino entreabierta, y una persona que me está mirando, una imagen de una persona, algo oscuro, que se veía una silueta, digamos, pero nada más que la parte de la cabeza, digamos, como que se asomaba. A todo esto, parte que obvié, que es
lo más importante de la historia. Mi mamá había fallecido un tiempo antes, unos meses antes, que yo no pude asistir obviamente a su velorio porque estaba allá. Bueno, cuando miro esa imagen, siempre desde la cama, me giro, en la cama me giro, en vez de levantarme yo me giro porque sentía que alguien estaba al lado mío, al lado mío, en mi cama. Cuando giro, era mi vieja que estaba al lado mío, me acaricia la cabeza y me dice, quédate tranquilo, que no te va a pasar nada, yo estoy con vos. Tal cual te lo estoy contando, o sea, y fue una paz, fue algo que todo el terror que había tenido anteriormente, esas tres oportunidades que me pasó la misma situación, se desapareció totalmente, fue una cosa increíble. Era mi vieja que estaba acostada al lado mío y que me acarició la cabeza y me dijo, quédate tranquilo, que no te va a pasar nada, yo estoy con vos. Se me puso la piel de gallina, che, te agradezco mucho la historia, te mando un abrazo grande, Alfredo. Dale. Saludos. Gracias, loco, un abrazo. Chau. Así empezamos. Una noche fuerte la del martes. En Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Ustedes saben que pueden salir al aire en vivo o llaman directamente por teléfono o llamado de WhatsApp al 11 27 84 1073. Llama por teléfono, llamada de WhatsApp 11 27 84 1073. En un audio o en un texto. Si querés ser parte del programa, también podés seguirme en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de YouTube, toca la campana de notificaciones. Allí subimos las historias centrales completas y los programas. Héctor Locutor, mi canal de YouTube. Hola chicos, buenas noches. Buenísimo que volvieron. Les quiero contar mi historia que lo involucra a ustedes. En 2017 yo los escuchaba siempre viajando en el auto. Una noche yendo por la ruta 24 en Moreno, a la altura del cementerio privado, escucho una historia también telefónica en la que un hombre contaba que cruzando el cementerio privado de la ruta 24 en Moreno, siempre veía que una persona se le cruzaba por adelante. Al mismo tiempo que yo escuché esa historia en la radio, iba por el mismo lugar y me pasó exactamente lo mismo. Una persona se me cruzó por adelante del auto en la ruta 24 y cuando aminoré la marcha para ver quién era, no había nadie. Yo quiero invitarlos a que además de reportarse con videos que puedan grabar y enviar al 11 27 84 1073, también hagan videos, sobre todo los taxistas, los remiseros, los choferes de colectivos que están pasando por algún lugar medio paranormal, del que saben que hay historias o que les da miedo, que hagan un videito cortito, 20 segundos, y que me lo envíen. Héctor, estos son lugares paranormales. ¿Me envías el video? ¿Puede ser en horizontal el video? Al 11 27 84 1073. Héctor, estoy pasando por un lugar paranormal. Mira lo que es. Y contame cuál es el lugar. ¿Te copás? ¿Me envías el video en horizontal? Al WhatsApp 11 27 84 1073. En Instagram ya subimos un video para interactuar. Te metes en arroba popradio1015, el Instagram de la Pop. Arroba popradio1015. Una niña que habla con su tía muerta. Falleció la tía de la nena. La nena empieza a decir que la ve a la tía flotando por el aire. Habla con ella, la saluda. Los familiares la graban a la nena. No se ve nada paranormal, solo la reacción de la chiquita, que es muy chica como para inventar esto. Te invito a ver el video. Ya lo subimos en el Instagram de Pop, arroba popradio1015, arroba popradio1015. Métete ahí en arroba popradio1015, comenta el video que está en el feed del Instagram. Etiquetá a tus amigos y amigas que sean fanáticos y fanáticas del fenómeno paranormal. Etiquetalos en los comentarios, que no se pierdan el video.
Si te copás un poco más, guarda el video y compartilo en tus historias de Instagram. Compartí el video con el avioncito, con la flechita, compartilo. Y en la historia de Instagram pone: yo estoy escuchando a arroba Héctor Locutor OK en arroba Pop Radio 101.5. Yo estoy escuchando a arroba Héctor Locutor OK, que soy yo, en arroba Pop Radio 101.5. Etiqueta así la historia compartiendo el video del Instagram de la Pop. El video de la nena que habla con su tía fallecida. Hola, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Buen encuentro de martes con todos ustedes que están ahí cada noche esperando nuestras historias. Se pueden reportar a través de nuestro WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Las redes arroba Héctor Locutor OK en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. No se olviden el hashtag de 20 a 24 Pop Radio. Hoy hablamos de diosas. A ver, ¿qué estarás pensando? Seguro alguna diosa o más de una conoces. Pero hoy hablamos de esas diosas que son un tanto malignas y complicadas. Hoy hablamos de la diosa de las brujas, la diosa de la noche o de la magia, la diosa de los encantamientos, Hécate, así se llama, la diosa dueña de los fantasmas. Se titula la historia de hoy. En las creencias de la antigüedad existían muchos dioses y diosas de gran influencia, por lo que no es de extrañar que para la magia, para la hechicería y los fantasmas, también claramente consultaran a una deidad, a una diosa encargada de hacer llegar sus poderes ocultos. Esta diosa, Hécate, fue asociada de diversas maneras con encrucijadas, con caminos de entrada, como te contamos, con magia, oscuridad, con hierbas y plantas venenosas, con fantasmas, nigromancia y hechicería. Hécate era adorada tanto por los griegos como por los romanos. Y en honor a ella, se hacían varias fiestas para celebrarla. En un rato, te voy a contar todo sobre esta diosa asociada a la oscuridad. Así le oraban: oh poderosa Hécate, haz que el círculo nunca se quiebre. Haz que la tierra siempre esté firme. Haz que el fuego nunca se apague. Y tu luz cubra nuestro camino. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Gracias, Mona, y a ustedes. Voló la primera hora del programa. Quédense con nosotros. Hasta las 12 de la noche estamos en vivo. Aprovechen el corte comercial para escribirme en Instagram. ¿Me seguís? Arroba Héctor Locutor OK. Quiero ver cuántos me empiezan a seguir ahora en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Héctor, primero seguime y después mandame un mensajito privado. Héctor, te estoy siguiendo desde hoy. Arroba Héctor Locutor OK. Saludos a todos los que me van reconociendo por la calle en esta nueva temporada, mamita. Les quiero agradecer a todos los que nos escuchan. Estuve en un casamiento el sábado, se casó mi hermana, el dueño del lugar, el patio de Mabel. Les mando un beso. Héctor, te escucho todas las noches, son mi compañía. Bueno, así constantemente amigos y amigas que me cruzan por la calle tirando buena onda para la noche paranormal. Ya volvemos. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en la Pop 101.5. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Contanos tu historia paranormal en vivo
Llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, paso a contarte mi historia. Soy Mario de Ituzaingó. Hace 18 años atrás muere mi mamá, un 2 de junio. El 18 nace mi hija. Sí, un año complicado, falta de trabajo. La verdad que estuvimos bastante complicados. Llega fin de año. Bueno, nada, estaba complicada la Nochebuena. Viene una amiga que hacía muchos años que no la veíamos. Nos pide pasarla con nosotros. Bueno, sí, aceptamos porque la verdad que una persona genial. Dice, yo traigo todo. Bueno, no lo rechacé porque estábamos complicados. Nosotros somos 6. Y bueno, la verdad que se puso la camiseta y trajo todo, bueno, una genia. Trajo para hacer asado, ¿no es cierto? Bueno, estábamos en el fondo con la buena de mi señora, tomando un vasito de vino, tranquilos. Era lo que teníamos para comer, ¿no es cierto? De repente se empezó a levantar un viento muy fuerte, muy, muy fuerte. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Porque si se nos mojaba la comida, se complicaba. Bueno, empecé a pedirle a mi vieja que nos proteja. Mira, yo en el fondo tengo árboles altos, te puedo asegurar de que se doblaban al medio del viento que había. Le rogué, por favor, que no lloviera, que se mantuviera, aunque sea con viento. Bueno, de repente calma el viento, seguimos haciendo el asado, salgo afuera. Veo que está todo mojado, todo como si hubiese llovido. Bueno, medio atónito, me voy a la vuelta, yo vivo en Antesquina, voy a la vuelta a saludar a unos amigos antes que se vayan. Estaban en un taller, bueno, pero caminé atónito hasta ahí porque veía que estaba todo mojado, todo en la calle corría el agua como loco. Digo, ¿qué pasó acá? Y la verdad, había llovido un montón. Nosotros estábamos adentro y no nos cayó una sola gota. Esa es mi historia. Les mando un abrazo. Gracias, loco. En la web nos escuchan www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. O te descargas gratis la app de Pop Radio desde Google Play o Play Store o App Store, Pop Radio. Nos escuchás ahí en el teléfono, se escucha espectacular. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo te llamas? Lucas, de acá, de Lanús hoy. Hola, Lucas. Te escucho tu historia. Perfecto. Lo que me pasó fue no hace 3 años. Uh-huh. Nada, llegué de trabajar y jugué a la pelota, todo, bueno. Vida cotidiana. En ese transcurso, yo me duermo y empiezo a tener una, no sé si se llama los sueños, pesadilla, donde encuentro a mi mamá, la hermana de mi mamá sería mi tía, en una mesita tipo de bar, viste, como de tres, uh-huh, así, sentado hablando de muchas cosas. Y yo veo que poco a poco me voy cayendo y eso se van elevando. Y llego, adelante mío, ya te lo juro por mi viejo que está en el cielo, con uno de capucha. Yo diciendo, para si hace un rato estaba con mi tía, digo, con mi mamá, ya estoy con esta persona. Y en este transcurso, me pregunto, ¿quién sos? Al parpadear, tengo un velón negro. Uh-huh. Un velón negro en la mano izquierda. Sí. Bueno, en eso sigo diciendo, ¿quién sos? Al parpadear, que quiero mirarlo de nuevo, lo tengo al lado mío, hacia la parte izquierda. Y obligándome a encenderlo. Uh-huh. Es algo loco, pero voy a decir que es algo loco, pero me pasó. Y en ese transcurso entro como una lucha de encenderlo y no encenderlo. Me obligaba, uh-huh, directamente a encenderlo y no encenderlo. Y yo diciendo, preguntando, ¿quién sos? Entré en medio de la lucha. Hasta que me calenté, digo, ¿quién sos? Punto, listo, me calenté. Sí. Se me queda fijo de nuevo, se sienta. Y se me dice, soy tu muerte. Y se me acerca, yo te juro, Héctor, te juro, lo primero que hice fue, dice, así como si fuera, no sé, te estás ahogando. Sí.
me desperté, no sé si me pasé para el otro lado, no sé si esto que el otro, te digo la verdad, no tengo ni idea. Lo único que fue mover los pies nada más. Fue un sueño o pesadilla, te digo la verdad. Que te digo la verdad, se me agarra escalofrío. A todos, creo que como lo contaste, a todos nos dio piel de gallina. No, te lo digo posta. Pero te digo la verdad que nunca tuve un sueño. Mira que tuve parálisis de sueño, me han chiflado, me han tocado, he visto gente pasar, veo gente que en mi casa no hay nadie, me silba, me dicen mi nombre. Pero creo que así no. Te digo la verdad, no. Gracias por compartirlo, Lucas. Antes de eso te quiero decir algo. Antes, para la gente que San Juan, donde la otra está escuchando sus lugares malditos. Sí. Se le conoce como la huerta de Huachi. La huerta de Huachi. La gente de San Juan no conoce la historia. Ese lugar está maldito. La huerta de Huachi. Huachi se llama, sí, San Juan. También otro lado que se llama, más para el lado de la capital, se llama el Valle de Vichicún, donde se dice, las malas lenguas, que a la noche se escuchan gritos de brujas. Bueno, me gustaría si alguien de San Juan está escuchándonos ahora en vivo, que dé también su testimonio. Yo lo he escuchado y, bueno, mi mamá es de allá y siempre nos ha contado historia de que se escucha al pasar, se escucha a lo lejos los gritos de las brujas. Gracias, Lucas, por tu aporte. No, gracias a vos y, bueno, me encanta la historia. Te sigo de 2013, creo. Vamos, loco. Te sigo y dale. Espero dale, que le cuentes a todos tus seguidores, tus amigos, tus contactos que mis volvimos. Amigos, sí, me dice... No, mis amigos, sí, me dicen, vos sos un loquito de mierda, ¿cómo escuchás? Te estás durmiendo, escuchás historias de terror. Me dice, a mí me gusta, tío. Es el ritual, bueno, un abrazo. Abrazo a usted, chao. Me quedé con algo de lo que contaba Lucas. ¿No les pasó alguna vez de despertarse en el medio de la madrugada ahogados con ese efecto que le hizo? Como sintiendo, menos mal que me desperté, si no me moría. Yo tengo una teoría. ¿Y si morimos durmiendo? ¿Y Dios, el universo o algo nos dio la posibilidad de volver? ¿Y si cuando nos despertamos ahogados con eso, con el corazón que te explota, te late y vos medio asfixiado? ¿Y si en realidad es porque estábamos muertos? ¿Y resucitamos? Siempre me lo planteo cuando me pasa algo así. Digo, la puta madre, me parece que me morí y volví. No sé si les pasó. Me gustaría escucharlos. 11-27-84-1073. Tu testimonio, si te pasó algo así en algún momento, de despertarte ahogado o ahogada. 11-27-84-1073. Los espero en audio, en vivo. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Fuerte dice Manuel, Eliana, la brujita, Silgarabilia, Chris Lux, Henry 2.0. Está el vikingo, Ali Azul, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Estoy en Twitter, Anker. Este llamado fue tremendo. Zulma dice, hola Héctor, no puedo creer lo que oía. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Manuel, Rubén Consolazione, Mari Tú, Paolita Bazán, me corrió un escalofrío con este llamado. Javier Corigliano, Ale, numeral de 20 a 24 Pop Radio, Karina Abril. Todos en vivo, en la noche paranormal. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches, mi nombre es Juan, soy de San Martín. Me encuentro acá trabajando con aplicaciones. Bueno, paso a contarte mi historia. Nosotros nos mudamos a la casa de mi abuelo, hará como 10 años, y mi padrastro siempre nos contó que en esa casa se le subían las persianas, se le bajaban, se abrían y se cerraban las puertas, y que un día para el otro llamaron a una señora que limpió la casa y nunca más volvieron, ¿viste? Nunca más volvió a pasar eso. De un día para otro se empezaron a escuchar ruidos, y una noche yo me levanto al baño. Cuando encaro para el baño, veo una nenita con un vestidito blanco caminando para la cocina. Obviamente me quedé choqueado ahí y me fui a acostar. Al otro día le cuento a mi vieja me dice, dale, no me jodas con eso. Digo, no, mamá, le digo, en serio lo que vi. Me dice, mi mamá le cuenta a mi padrastro,
Y bueno, ahí mi padrastro me dice, sí, yo en su momento vi una nena así, así, de la misma manera que estaba vestida, hasta que, bueno, mi vieja conoce a un amigo de ella, que era un banda, y bueno, esa persona vino a mi casa, hizo una limpieza, hizo un trabajo ahí, y logró sacarlo, pero era una cosa de locos, era algo que no se podía vivir prácticamente ahí adentro, porque resultó ser que no solamente había una nenita, sino que había dos hombres más. Se nos abrían, se nos cerraban las puertas, se nos apagaban, se nos prendían las luces, parecía literalmente una película de terror. Yo me tuve que ir a vivir a la casa de mi novia en ese entonces, que hoy actualmente es mi mujer, porque no se podía vivir ahí, yo no podía estar ahí porque, o sea, era literalmente me daba mucho miedo. Todo esto pasó ahora 3 años atrás. Cuando fueron a hacer ese tipo de trabajo, esa especie de limpieza ahí, fue un quilombo, un griterío, no te imaginas lo que eran. Se escuchaban cómo se golpeaban las paredes, se prendían, se apagaban las luces, literalmente, parecía una película de terror. Una cosa que nunca en la vida me lo voy a olvidar. Pero bueno, esa es mi historia, Héctor. Le mando un abrazo y muy buena la radio. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-2784-1073. Hola Héctor, buenas noches. Hace muchos años fuimos con mi padre a lo de un curandero que hacía propaganda en una radio de Chajarí, Entre Ríos. Saqué turno, me pidió que le llevara un paquete de cigarros. No recuerdo bien si eran 12 o 10 monedas de un peso. Abrió el paquete de cigarros delante nuestro. Se quedó con el papel plateado que trae adentro, envolvió las monedas, dijo unas palabras, escupió sobre las mismas, nos dijo que fuéramos al baño, que hagamos de cuenta que nos estábamos bañando, pasando las monedas por todo el cuerpo. En ese mismo momento las monedas empezaron a calentarse. Terminamos, se las dimos al curandero, abrió el papel y tenía un polvo gris. Nos dice que nos habían hecho un trabajo con tierra de cementerio. La verdad, hubo varias muertes en mi familia y creo que todavía ese trabajo sigue teniendo efecto, porque no podemos adelantar. Siempre hay peleas. Gracias por el programa. Soy Luciana. En vivo por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Jesús. Hola, Jesús. Te escuchamos, loco. Escuchamos tu historia. ¿Cómo anda, Héctor? Bueno, yo había mandado un mensaje ya, un audio a la noche paranormal contando esta historia, pero bueno, te la cuento en vivo. A ver. Era el conductor de larga distancia hace muchos años atrás, en Las Flores, en la ciudad de Las Flores, yendo para el sur. Saliendo de Las Flores hay un cementerio, es una curva contra curva, y habían 3 cruces en la ruta. Uh-huh. Cuando vos vas por la ruta a la noche, los camiones, los coches, los vehículos que vienen de frente te encandilan y vos te reflejás en el parabrisas. En el parabrisas del micro, ¿no? Que sí. Es un parabrisas grande. Y al reflejarme, observo al costado mío una chica que me miraba. Me miraba fijo. Volteo con miedo y no había nadie. Sigo conduciendo. Pasa otro camión, me encandila, me vuelvo a reflejar y la vuelvo a ver, que me miraba. Y empecé a levantar a mi compañero que estaba durmiendo en la cucheta del micro, prendí todas las luces. No me creyó. Pero hasta el día de hoy me acuerdo lo que me pasó. Esa es la historia. Gracias por compartirla. Te mando un abrazo. Gracias. Estamos en vivo. En vivo con vos. Hoy hay historia central retro. Suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de la extraña criatura del Puente Negro. En primera persona. Fíjense que por más inverosímil que parezca, o debo utilizar simplemente el término extraño, ya no hay ningún patrón para arribar a un común denominador en los relatos sobrenaturales que llegan a nuestra redacción. Los hay de diferentes tiempos, de diversas procedencias, pero lo único que los emparenta es el carácter de sorpresa que imprimen, tanto en quienes los investigamos
como en ustedes, ávidos lectores que no dejan de expresar con profundo y sincero interés un estupor algo incómodo. Esta sección, que ya lleva 2 años en el diario, puede suscitar fuertes debates en el café o en la sobremesa dominguera, pero nunca, jamás, pasar desapercibida. Que lo fantástico, lo no natural, esté esperando a la vuelta de la esquina, es una condición claramente alarmante. El relato que hoy nos ocupa nace del testimonio de don Adasme Molinaro, viajante, hoy jubilado, que residió en nuestra ciudad hasta 1980. En la época del DM2, a mí me fue muy bien. Yo andaba bien con los milicos. Seguramente muchos me criticarían por decir esto, pero es mi verdad. Y te podrás imaginar, pibe. Enfatiza el adjetivo. Toma una bocanada de tabaco negro y me mira por encima del puente de los lentes bifocales. Que a los 75 pirulos poco me importa lo que digan. ¿Tiene familia en nuestra ciudad? Sí, mi hija y mis nietos. Uno de ellos, el del medio, me convenció de que les cuente esta vivencia. Me dijo que lo que tenía para contarme era muy inquietante. Siempre lo consideró así. Ahora se usa ir al psicólogo. En mi época las cosas pasaban, y si hablabas, eras un trastornado. ¿Por qué cuenta ahora la historia? Bueno, por 2 cosas. Primero, porque falleció mi amigo de toda la vida, quien vivió el hecho conmigo. Adasme hace una pausa y se quiebra. Permanece serio ante la emoción, como si revelar su interior fuese desacertado. El ruso era como mi hermano. Y hace unos años, en una Navidad, me dijo muy angustiado que nos habíamos equivocado, que tendríamos que haberlo compartido con gente que lo entienda, que no nos discrimine. Entonces eso contesta también la segunda razón por la cual ahora decido contarlo. Porque existe este espacio en el diario y porque estoy absolutamente convencido de que lo que vi fue real. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central retro de esta noche. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¡No! Sí. ¡No! Sí. ¡Vamos con un adelanto! Sí. ¡No! 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 En un rato la historia completa. ¿Qué les pareció? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamas? Alain. Alain. ¿Cómo es tu nombre? Alain. Alain, te escuchamos. Veo que usted siempre... Bueno, yo le llamaba, pero siempre trabajo y le escucho desde hace mucho. Uh-huh. Soy repartidor de, o sea, de comida. Ajá. Y siempre los escucho, siempre ahí laburando. Y bueno, haciendo la corta, le voy a decir mi historia. Fue que nosotros, o sea, yo, mi primo, vivíamos juntos con mis tíos, todo. Y una vez teníamos un... Uh-huh. ¿Cómo se podría decir? Un patio atrás, y atrás de ese patio de la casa de la vecina era todo árboles, todo lleno de pasto. Y cuando nosotros, mi tío falleció, fue por mi prima, se mató, se suicidó. Uh-huh. Y después de ahí empezamos a soñar con él. Y siempre íbamos al patio del fondo para hacer un asadito, jugábamos porque éramos pendejos. Y a la noche siempre íbamos y jugábamos así a la pelota porque estaba medio alumbrado nomás. Y después mi primo sueña lo mismo que yo, que mi tío, el que le habíamos... visto que lo vimos morir, mejor dicho, porque él mismo se prendió fuego, uy, Dios. Se echó nafta encima y jugando con un encendedor que no,
no servía y una simple chispa se le prendió fuego y nosotros dos estábamos ahí, nosotros teníamos 14 años, bueno, ahora tenemos 32 años, tenemos. Y de ahí yo soñaba con mi tío, mi primo también soñábamos y no nos levantábamos así, le decíamos, me decía, primo, ¿vos sabés que soñé con el tío que me estaba llamando? Me decía, ¿vos sabés que a mí también? Le digo, ¿en serio? Sí, pensé que estaba loco, me dice, por lo que nosotros habíamos pasado eso, que la habíamos visto, que él mismo se prendía fuego. Y después a los dos días, nosotros vamos ahí al patio de al fondo y lo vemos, pero yo estaba con mi primo y lo vemos ahí a mi tío, así en persona, así como él estaba cuando antes que fallezca, que no estaba llamando. Cuando saltamos para el cercado, porque era de la vecina, de ahí mi tío nos estaba diciendo que le sigamos, pero de ahí no lo vimos más. Soñaron con él y él los invitaba a seguirlo. Sí, sí, sí. Cuando nos invitaba, mi primo primero soñó que cuando él falleció, mi primo soñó con él porque él se crió con él. Entonces no me crié con él, pero crecí con él, o sea, no vivía con él, pero crecí con él. Entonces nosotros éramos los sobrinos más queridos de él. Claro. Y de ahí, bueno, mi primo me contó que él había soñado que mi tío le decía, vení a acompañarme. Dios. Y yo soñé que él me estaba llamando. Vení, vamos a tal lugar, me decía, porque yo le ayudaba a trabajar. Vení, vamos a tal lugar, me decía. Y bueno, de ahí cuando nosotros fuimos al patio de atrás, en el patio de atrás tenía una cerca solamente de malla, y ahí se veía todo lo que es todo árboles, pastos grandes, todo. Y ahí nosotros, después de... habrá pasado dos días, más o menos, sí. Gracias por compartir tu historia, che. Gracias, che. Te mando un abrazo. Gracias a usted. Chau, chau. Hace rato. Estamos en vivo. Son historias reales, ¿eh? Historias fuertes. Hola Héctor, mi historia es la siguiente. A los 17 años, hoy tengo 33, había ido a una fiesta a casa de un amigo, salimos a la puerta a las 10 de la noche, miro la ventana de su habitación y veo caer una mancha de sangre que desaparece al instante. Al rato me dieron ganas de ir al baño, mi amigo me dice que pase. Me negué, preferí ir a un árbol. Cuando termino en el árbol, veo un esqueleto que cuando me acerco desapareció. Tuve muchas de estas visiones. Lo cierto es que entre las 10 y las 11 de la noche había muerto mi madre biológica, Sergio de Remedios de Escalada. En ese horario vi todas esas cosas raras. Esta historia ocurre en el año 98, una noche de verano. Lo recuerdo porque ya era hora de dormir y estaba todo tapado con la sábana. En ese momento tenía 7 años. Compartía habitación con mis padres, que dormían en la cama matrimonial, y con mi hermano, con el cual compartía la cucheta. Él abajo, yo arriba. Era una noche normal, tranquila como cualquier otra de mi infancia, cuando de repente, de la nada, me despierto por la madrugada. Apenas abrí los ojos, sentí un escalofrío. Estaba recostado sobre mi lado derecho y en la oscuridad de la habitación, hacia los pies de la cama, al lado de la puerta, observo la silueta de una mujer alta, con un vestido blanco hasta los pies y pelo negro, que le tapaba parte del rostro. En ese momento quedé paralizado, inmóvil. Quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. La mujer me miraba fijo a los ojos, mientras su rostro se iba desfigurando. Cuando pude reaccionar, lo único que hice fue taparme la cabeza con la sábana y me puse a rezar. Fue un hecho que duró 4 segundos, pero nunca los olvidé.
Soy Pablo y mi historia es real. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo están todos? Mis hijos y yo empezamos a escuchar la popa a la noche, la radio, por ustedes. La verdad que todas las historias son increíbles. Tenemos una historia también nosotros, de cuando mis hijos eran más chiquitos, tendrían 5 y 7 años. Estábamos en la casa de un amigo, que las puertas se golpeaban solas, sin ninguna ventana abierta. Nunca entendimos, hasta que una noche nos quedamos a dormir. Mi hijo se levanta a la mañana, muy temprano, y viene a la habitación y nos dice: ¿quién es el señor que está ahí sentado en la cocina? Obviamente con mi amigo saltamos corriendo a ver qué había pasado, quién estaba, que había entrado un ladrón, algo pasó porque estaba todo cerrado, estábamos solos. Buscamos, revolvimos toda la casa y no hubo nadie. Y él nos describió a una persona que estaba sentada mirándolo con una boina. Bueno, esa es nuestra historia. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad que es un entretenimiento en familia. Esa es la idea. Descarguen la foto del WhatsApp paranormal del 11 27 84 1073. Te metes en nuestro WhatsApp, descárgate la fotito, ponela de estado y reenvíala a tus grupos y a tus contactos de WhatsApp, pidiéndoles que ellos hagan lo mismo, por favor, que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos. Descárgala del 11 27 84 1073. En Instagram me siguen @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. No se vayan. Esto recién empieza. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola, buenas noches. Quería contarles que, bueno, la peor experiencia paranormal que yo tuve fue a los 13 años, cuando en un edificio que se llama Bariloche Center jugué al juego de la copa con 5 amigas. Bueno, y nada, yo participé ahí, no quería participar en realidad, pero porque tenía miedo. Pero yo sentí que la copa se movía todo y, bueno, desde ese día nos empezaron a pasar cosas re malas en nuestras casas. Yo a las noches no podía dormir, sentía que se me tironeaban las sábanas, las frazadas. Esa misma tarde que llegué de jugar al juego de la copa, estaba en la habitación sola y se me apareció un hombre de negro mirándome. Y bueno, nada, a mis amigas también se les cortaba la luz. Por ejemplo, había una que compartía la luz con su abuela que vivía adelante, y cuando estaba sola se le cortó la luz. Supuestamente ella pensaba que se le había cortado la luz a ella y a la abuela, y era solamente a ella que le pasaba cada vez que estaba sola y se escondía. O sea, lo que atinaba a hacer era esconderse porque le daba mucho miedo, era como algo, una presencia fea. Y después, bueno, mi otra amiga, Iris, soñaba así que, por ejemplo, estaba en el infierno y demonios la corrían y le tiraban espadas a través de la espalda. Y bueno, y cosas así, pasamos un montón de cosas hasta que, bueno, por suerte cesó en un momento porque, bueno, tengo a mi hermana que es como, cree mucho en Dios y eso, y me ayudó a hacer oraciones y eso para que eso se fuera, ¿viste? Así que bueno, nada, eso fue lo peor que me pasó y fue re feo, y no recomiendo que jueguen al juego de la copa nunca porque abren muchos portales, muchas puertas, y bueno, después hay que aguantarse todas esas cosas que atraes o que vos misma llamás. Un saludo para todos y especialmente para vos, locutor, que te readmiro y que me encantaría ser locutor algún día y poder cruzarme en algún trabajo con vos. Saludos. Habla Nadia de Balvanera. Historias reales contadas en primera persona. La noche paranormal. Bueno, Nadia, tan simple como ponerse a estudiar. No hay mucha vuelta que darle. Es confiar primero en uno y a partir de ahí construir todo lo que quieres que vaya pasando. Y pasa, te lo aseguro.
te lo aseguro. Estamos en vivo, usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, es mago blanco, escritor, conferencista, bueno, y mucho más. Hoy vuelve en vivo en esta supernoche de martes 5 de octubre del 2021. Abrimos el consultorio Preguntas en Tiempo Real con el maestro Antonio Laceras en vivo. Antonio, buen martes. Muy buen martes, Héctor. Estaba escuchando lo que decía nuestra oyente, cuánta verdad tiene. No se metan en cosas que no conocen. Tal cual. Claro, porque es simple. Sigo con el ejemplo que doy siempre. Si se produce un cortocircuito en casa, uno llama al electricista. Salvo que uno sea electricista, no se pone a arreglar las cosas en casa porque hace un cortocircuito mayor y hasta puede electrocutarse y morirse. No se metan con cuestiones como el vaso parlante, el tablero Ouija, si no tienen la formación parapsicológica adecuada, si no han estudiado parapsicología. Porque, tal como dice el oyente, la felicito, 100% lo que dice, se abren portales. Claro. Se abren... caminos que le abren el sendero a entidades desconocidas. Bueno, ¿qué van a hacer con eso? Si no conocen de qué se trata, si no saben cómo trabajar el tema, bueno, se van a electrocutar, ¿eh? Claro, cuidado. Claro. Oíme, antes de meternos con el consultorio y de invitarte a ver tus redes, te quiero invitar a hacer una reflexión al aire de algo que pasó ayer durante casi todo el día en el mundo, con las caídas de las redes sociales, con la caída del WhatsApp, y una reflexión en función de lo dependientes que nos hemos vuelto, ¿no? Me parece que ayer hemos escuchado casos de muchísimas personas, no solamente en Argentina, en el mundo, a las que se les disparó la ansiedad por no tener el vínculo virtual con el compañero de trabajo, la pareja o quien fuere, ¿no? Y colapsaron las redes sociales y colapsó el WhatsApp, que es algo que usamos mucho todos. Pero qué dependientes nos hemos vuelto, ¿no? En lugar de haber... Yo te digo lo que me pasó a mí anoche, ayer a la tarde. Fue una bendición esto que pasó. Para mí fue una bendición, había un día espectacular, un sol radiante. Digo, bueno, acá nadie me va a poder escribir WhatsApp, si es algo urgente me llamarán. Puse el teléfono con sonido, siempre lo tengo en silencio, ayer hice la excepción, le puse sonido y me fui a tomar sol al parque con el teléfono al lado. Digo, bueno, si es algo urgente alguien me va a llamar. Cuánta sabiduría. Yo hago un valor agregado, dije, de ahora en más, de tal hora respondo, claro, WhatsApp, el resto del día me ocupo de lo mío. Ahora, esto tiene que ver con un artículo que yo escribí, salió en varios diarios ya hace meses. Yo dije, primero, esto es algo que nos entregan a nosotros a título gratuito. Uso el WhatsApp sin cargo, uso el Facebook sin cargo, uso el Instagram sin cargo. Queridos amigos, atrás de esto tiene que haber alguien que está financiando el operativo. Claro. Y alguna intención hay atrás de esto. Y es bueno, yo digo, bendigo que durante horas hayamos estado sin estas redes sociales, porque te permiten comprender que lo más importante de la condición humana es el cara a cara. Con el tema de la pandemia, de las redes sociales y de todo esto, hemos ido desarrollando una idea, una creencia, mejor dicho, de que uno puede mantenerse vinculado con los demás, a distancia. No. Lo mejor es el cara a cara, lo mejor es encontrarse varios, aunque sea en el café, como se hizo durante tantos años, visión de otros padres y abuelos. Y bueno,
no vamos a dejar de aprovechar lo que nos dan a título gratuito. Claro. Pero la comunicación más importante es la que se puede hacer persona a persona, el grupo, la gente que se encuentra. No nos confundamos, porque si no nos están engañando y nos estamos dejando engañar y nos están aislando. Entonces es fundamental, importantísimo, esto que pasó es clave. Dense cuenta, yo lo digo en varios artículos que han publicado en distintos diarios, notas mías, lo digo de esta manera. Fíjense si acá ha sido el WhatsApp, Facebook, uh-huh. Instagram, pero fíjense si nos quedamos sin electricidad. Claro. 12 horas sin electricidad. Ah, resulta que quedas incomunicado, salvo los que hemos seguido manteniendo el teléfono de línea. Claro. Pero si no, incomunicado. Seamos inteligentes. Claro. Es una enseñanza, es una prueba. Ahora cada uno saque sus conclusiones y tome sus decisiones. Estamos en vivo, Antonio Laceras. Y hablando de tomar decisiones, hoy es un día de consultas y respuestas por tu parte en el aire. Pero primero te invito a dar tus, bueno, redes sociales, que mientras funcionen las podemos tener en cuenta. Bueno, lo primero que voy a dar, porque no se cae, al menos hasta ahora, es mi página web, www.antoniolaceras.com. En antoniolaceras.com van a encontrar, además de cómo comunicarse conmigo sin necesidad de las redes sociales, mi email, mi teléfono de línea, bien, van a encontrar todas las investigaciones que estamos haciendo, los cursos que estamos dando, los libros que hemos publicado. Ahí encuentran a Antonio Laceras en plenitud, en antoniolaceras.com. Y en Instagram figuro como Alaceras 1, Alaceras con el número 1 al final. En Twitter, que no se cayó, dicho sea de paso, arroba Alaceras Antonio, Laceras Antonio. En Facebook, Antonio Laceras. Y ya tienen cómo comunicarse conmigo. Sí, señor, Antonio Laceras en vivo con nosotros. Vamos a abrir el consultorio, Mensajes que llegaron, preguntas para Antonio en vivo. Y ustedes pueden enviar al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Antonio, abrimos el consultorio de día martes. A ver qué dicen. Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta al maestro. Entonces el concepto de el alma eterna, ¿qué sucedería con el tema de la reencarnación? ¿Esto es posible? ¿Será que cuando uno es chico, es bebé, llora recordando su vida anterior para luego reemplazándola? Puesto que en los primeros 4 o 6 años uno no tiene memoria de, digamos, del nacimiento hasta esa fecha. ¿Es un proceso de nuevo aprendizaje o acostumbramiento a la nueva vida? Bueno, pregunta Antonio. Primera respuesta, ¿cómo que no tiene recuerdo? Acá en la Argentina hemos tenido, y yo fui su alumno, un gran maestro, el doctor Arnaldo Raskowski, uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, médico, psicoanalista, y él fue el primero que nos habló del psiquismo fetal. Ya el feto, antes de nacer, tiene memoria, está captando el dónde va a nacer, lo que siente cada uno de los familiares, el padre, la madre, los hermanos, si los hay, los parientes. Y esto lo hace a través de la telepatía. Y digo, Arnaldo Raskowski, el doctor Arnaldo Raskowski, además, que lo pueden buscar en Google, van a ver qué personalidad, que siempre participó de nuestros congresos de parapsicología. Porque él decía precisamente que el feto, la manera de comunicación que tiene con el mundo exterior es a través de la telepatía. Y los primeros años de vida capta telepáticamente una cantidad de cosas.
si es un ser querido, si no es querido, quiénes lo aman, quiénes no, quiénes esperan cuidarlo. Así que esto es fundamental. Luego, en relación a la reencarnación, claro, si aceptamos las hipótesis reencarnacionistas, por ejemplo, las que siguen las tradiciones hindúes, uno vuelve a este plano cuando no ha hecho el desarrollo necesario para pasar a un plano superior y no reencarnar más. Nosotros los occidentales tenemos el deseo de reencarnar porque a ver si vuelvo a este mundo, a ver si vuelvo a este plano donde tengo todas estas cuestiones materiales. Pero lo importante es atravesar este plano, vivir intensamente. Yo soy de los que sostiene que intentemos vivir la mayor cantidad de tiempo posible en este plano. Es interesante, aprendemos muchísimo, todo. Pero una vez que hemos desencarnado, pasamos a un plano superior. Y en ese plano superior está la eternidad. A ver si se entiende lo que digo. La eternidad. Nosotros tenemos esta idea del tiempo, porque acá estoy copiando a Platón, al filósofo de hace 2500 años, al filósofo griego Platón. Nosotros estamos ocupados porque en el tiempo, porque estamos encarnados. Pero esto es nada más que una etapa de nuestra trascendencia. Una vez desencarnados pasamos a un plano superior, un plano muy elevado, donde ya el tiempo no existe y la eternidad es la nueva oportunidad que nos da la trascendencia. Estamos en vivo. Ustedes envían sus preguntas al 11 27 84 1073. Hola Héctor, mi pregunta para el profesor. Yo tuve una experiencia donde recién después de haberme bañado, me acuesto a dormir y bueno, entro en un sueño donde sentí que mi espíritu salió del cuerpo. Estaba viajando, por no recuerdo qué parte específico, pero sé que estaba viajando. Y a los minutos, o no sé cuánto tiempo transcurrió, abrieron la puerta de mi cuarto y aparecí parado, como que el alma regresó al cuerpo de golpe y no entendía lo que pasaba. Cuando estaba parado y lo que recuerdo es que estaba mi alma, mi espíritu viajando. Quería preguntar al profesor sobre eso. Antonio. Claro. Es una buena vivencia, es correcto lo que está diciendo. Ahora, eso es lo que sintió, eso es lo que percibió. Ahora hay que dejarlo fluir. No hay que evitar que ocurra, hay que dejarlo fluir. Dejarlo fluir significa que ese mismo sueño, esa misma percepción, esa misma intuición le está indicando hacia dónde está yendo su propia vida. O sea que este tipo de experiencias hay que saber leerlas. Claro, bien dicho, Héctor. Claro, hay que saber leerlas. Lo mejor es estar entrenado, que es claro, las cosas que nosotros enseñamos. Pero suponte que no estás entrenado, bueno, por lo menos dejarla fluir y buscar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje en este caso? Bueno, el mensaje le está diciendo seguir para adelante. Bien. Atreverse, insisto en esto, pero tantas veces la vida es para los que se atreven. Claro, claro. Anímense, anímense. Gracias por compartir las preguntas. Bien eso, anímense, claro. Anímense a atreverse, muy bien. Claro. A ver, ¿qué dicen? Hola Héctor, buenas noches. Mi pregunta es para Antonio. Yo quería preguntarle sobre un tema que le estuvo pasando a mi señora. Nosotros habíamos alquilado en una casa
Y en esa casa pasaba que yo me iba a trabajar y mientras que ella se quedaba durmiendo sentía que alguien se le sentaba en la cama y la miraba, y ella sentía que alguien la miraba en la cama. Incluso ella intentaba despertarse y no podía. Y muchas veces dice que soñó con eso y que a veces se le aparecía la imagen de una señora que le tapaba la mano y que la mano era peluda, una mano negra, y que no la dejaba levantarse y que ella sentía todo lo de alrededor pero que no se podía levantar. ¿Y cómo se explica eso, Antonio? Ah, no, eso es magia negra. Claramente esa es una señal de que la persona que soñó eso está siendo atacada por magia negra. O sea que acá es un hecho, esto ya es concreto, acá ya deja de interpretarse de otra manera. Efectivamente, yo lo que te agrego como pregunta es, ¿uno entonces percibe el daño dirigido a uno? Mira, a través de las más diversas experiencias llega la información de que uno está siendo atacado por magia negra. Sea la persona que te dice, pero todo estaba bien y repentinamente se cortó todo, ¿qué pasó acá? O aquí en este sueño que le... A ver, el sueño le está avisando por captación parapsicológica que alguien está actuando para perjudicar la normal, la natural evolución de su persona. Y entonces ahí es donde, bueno, hay que hacer lo que sea necesario para disolver esa energía negativa desarmonizante, disolver ese ataque de magia negra y armonizar lo que nosotros llamamos el trabajo armonizador positivo. Eso, hay mucha gente que me ha escrito a mi WhatsApp y demás, y digo, bueno, acá lo que tiene que hacer es el trabajo armonizador positivo. O sea, disolver la energía negativa desarmonizante que llega por situaciones de lo más inesperadas, porque hay enemigos conocidos y enemigos desconocidos. Más de una vez hay alguien que te está palmeando la espalda diciendo, vamos, va, adelante, bárbaro, y es el que te está clavando el puñal en la espalda. En general, a ver, con tu experiencia, cuando viene el daño, ¿es alguien conocido? No. Fíjate, ¿no? Ha pasado más de una vez atendiendo gente en esta situación, donde le digo, pero hemos captado, el trabajo que hacemos con mi equipo, claro, hemos captado que hay tal situación de tal época, así allá, y la persona dice, yo ni me acordaba de eso. Ah, bueno, usted no se acordaba, pero el celoso, envidioso, el mezquino, el desarmonizante, sí se acordaba. Y ha mandado, esta es otra cosa importante que tenemos que señalar, Héctor, y ha mandado hacer este trabajo de magia negra. Porque me ha ocurrido en más de una ocasión que le dice, pero... tal persona, pero no, si ese de eso no conoce nada. No conocerá nada la persona, pero fue a pedir ayuda a alguien o a algún grupo que hace magia negra, y entonces esa gente que sí conoce el tema lo atacó. Enemigos conocidos o desconocidos, fuerzas visibles o invisibles. Estamos en vivo y ustedes preguntan 11-27-84-1073. Hola Héctor, soy Cristian de Moreno. Quería hacerte una pregunta para Jorge. El otro día estaba escuchando al doctor y estaba hablando de las pirámides, ¿no? Y dice que es algo... Las pirámides están hechas con algo de otro lugar. O sea que esa tecnología no podría haber sido hecha por gente. O sea, como que están hechas extraterrestres. Y otra consulta que le quería hacer. En ese tiempo ni siquiera se sabía que había otro continente. Y como acá en América, los mayas también tenían pirámides perfectamente hechas. Esa era mi pregunta, a ver si él por ahí tenía alguna explicación de eso o podía decir algo de eso. Antonio. Qué linda pregunta. Qué linda inquietud. Sí, porque además pirámides no hay solo... en Egipto, en Teotihuacán, México, pirámides hay en distintas partes de todo el planeta Tierra.
Nosotros pensamos dos opciones. Una es que la tecnología para hacer pirámides como los que hay Geops y Frenemy Sedino en Egipto, las pirámides de Teotihuacán en México y en otras partes del mundo, una de dos opciones: o fueron creadas, dirigidas y erigidas por los atlantes, una humanidad, escuchen lo que digo, una humanidad anterior a la nuestra, tal como lo dice el filósofo Platón en dos de sus diálogos, en el Timeo y en Critias, donde él habla, por conocimiento que le dan de la escuela iniciática esotérica, la última pública que hubo en Egipto, la del templo de Sais. Porque porque de este tema de la Atlántida hay muchos que han hablado, pero seamos sinceros, el único conocimiento que tenemos de la Atlántida es porque nos lo legó Platón en esos dos diálogos. Y Platón es muy honesto, dice que estos conocimientos vienen del templo de Sais, la última escuela esotérica iniciática pública que tuvo Egipto. Después los egipcios, con mucha inteligencia, las volvieron escuelas secretas, porque venían los griegos, los romanos, todos querían sacar los conocimientos. Así que esa es una opción. Se hundió esa isla grande rodeada de otras más pequeñas en el océano Atlántico, y los atlantes fueron unos para el este y otros para el oeste, y llevaron sus conocimientos, y a donde fueron le enseñaron a las culturas que había cómo construir pirámides. ¿Por qué? Porque las pirámides son catalizadores de energía, son armonizadores, hasta pueden producir la resurrección de un muerto. Muy delicado lo que estoy diciendo. Claro, claro. Pueden mantener la incorruptibilidad de un cuerpo. De un cuerpo humano o de un pedazo de carne, no importa. La incorruptibilidad. Esa es una opción. La otra opción, por supuesto, es seres venidos de otros mundos, alienígenas, que en varios momentos de la humanidad interfirieron e intervinieron en el desarrollo de la humanidad y nos dieron conocimientos. Claro, como tutores. Como tutores, lo que yo estoy convencido es que nosotros los humanos no somos resultado, como nos dice la antropología, como nos enseñaron en la escuela secundaria, en la universidad, resultado de la evolución de la Tierra. Nosotros, yo coincido con Erich von Däniken, búsquenlo, queridos amigos, búsquenlo en Google, Erich von Däniken, el autor del Recuerdo del Futuro, del Orden de los Dioses, alguien con quien yo me encontré en varias oportunidades, hemos dialogado tantas veces, no hemos discutido ni debatido porque estamos de acuerdo, estamos absolutamente de acuerdo con Erich von Däniken, suizo, un investigador profundo, en que los humanos somos el resultado de manipulaciones genéticas hechas por los alienígenas. El día que quieras, le dedicamos una hora a hablar de esto. Sí, señor, porque lo merece el tema. Vamos a tener ahora una pregunta más y empezamos a cerrar el consultorio porque voló el bloque, como siempre. Seguirá el jueves. Siempre. Obviamente. Sí. Seguirán el jueves haciendo sus preguntas al 11-27-84-1073. La última de hoy, a ver. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Buenas noches. Soy Juan de acá de Tigre. Y bueno, estoy acá en el laburo, acompañándote, escuchándote todas las noches. Y sabes que te quería hacer una pregunta, si vos tenés idea o
si alguien, algún oyente sabe lo que puede ser, pero hace como 10 años atrás me pongo a salir con una chica de religión y resulta que estaba todo bien, no me importaba porque ella, yo no me metía en sus cosas. Y la cosa es que cuando me peleo con ella, al tiempo me empieza a ir mal, 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 y preguntando, y la gente me decía, es un tiempo, estás hasta que te separás y todo eso, porque por las cosas, ¿viste? Y desde ese momento me empezó a faltar plata, no llegaba, me iba todo mal. Dentro de todo, después se mejoró todo, pero lo único que me quedó hasta el día de hoy, después de 10 años, hoy estoy con otra pareja, tengo dos hijos, se me desaparece la plata. Te cuento así, bueno, yo cobro, vengo y saco 10.000 pesos del cajero, los pongo en la billetera o en el bolsillo, los vuelvo a contar al rato y tengo 8.000. Dejo plata en casa, le he dejado plata a un compañero para 5.000 pesos, la cuento, le digo, tomá, acá están las 5. Cuando se las voy a dar en la mano, las cuento y tenía 4. Y así hasta el día de hoy, y así hace 10 años que me viene faltando plata, he ido a gente de religión, pero no me han hecho una limpieza y todo eso, pero me sigue pasando. Es como una identidad que me roba o algo. En casa también dejó plata guardada, escondida en algún lugar que nadie sepa, y cuando lo voy a contar, o directamente no está, o la encuentro comida o con olor a caca o sucia con barro. Por favor, si alguien sabe de la gente que está escuchando, si no me puede decir qué es lo que se puede hacer. Gracias, está buenísima la radio, un abrazo. Bueno, este mensaje resume lo que otros oyentes también plantearon en los últimos días, como el hecho de la desaparición de dinero, Antonio. Sí, además este oyente me mandó su mensaje a mi WhatsApp, así que lo conozco bien el tema. Lo primero que quiero decir es que cuando él dice de religión, alguien, los oyentes van a decir, pero ¿de qué religión habla? Aparentemente quiere decir de Umbanda. Bueno, olvídense, como digo siempre, la Umbanda es algo de lo positivo, de lo que tiene que ver con la luz. Ahora, habrá, como en todos los cultos, gente que participa de ese culto y que hace cosas malas. Pero en este ejemplo, esto que nos dice el oyente en particular, uh-huh, yo dejaría a un costado lo que él asocia, la forma en que cruza los datos. Ah, como era de Umbanda, entonces resulta que me hizo este daño. No. Olvídense. Bien, hay que dejar de asociar, ¿no? Eso. Exacto, exacto. Porque esto es como, voy a decir algo que vamos a entender todos. Pero como yo era de River y ella era de Boca, entonces me hizo este daño. Ridículo. No es así. Uh-huh. Aquí hay que estudiar e investigar bien cuáles son las causas que han producido en ese momento esta situación, que lo llevan a nuestro oyente a que todo se le corte, todo se le frustre, a que él esté pensando, bueno, llevo esto adelante, me está saliendo bien, y se corta. Eso es magia negra. Y se lo digo a todos los oyentes, porque más de uno me ha escrito, entonces, pero ¿cómo es posible que me están yendo las cosas bien? Yo pongo mi actitud mental positiva, hago los mejores ejercicios, medito, todo bien, y cuando está por concretarse lo que deseo, se corta. Uh-huh. Eso es magia negra. La magia negra es sádica. La magia negra no mata a ninguna persona. No es el vudú y otras cosas. No, no. Pero la magia negra es sádica. Es como un virus. Una vez que entra la persona, la sigue perjudicando. Otros que me han escrito y me han dicho, pero óigame, doctor Lacera, hace 4 años que me viene pasando esto, no me diga que el que me quiere hacer el mal me sigue trabajando. No es cierto, no lo sigue trabajando. Es como el virus. Una vez que le mandó la maldición, la energía negativa, el sarbonizante, una vez que le hizo la magia negra, el tipo se olvidó de lo que le hizo.
a usted le sigue afectando. Ahí es donde hay que hacer el trabajo armonizador positivo. ¿Qué es trabajo armonizador positivo? Sacar la energía negativa y desarmonizante, poner la energía vital y positiva y dar la protección espiritual para que esto no vuelva a pasar. Porque si no, ¿qué tiene que ver? Estoy aprovechando de contestar muchas de las preguntas que me llegan. Claro, porque me dice, pero yo ya fui a un lado, al otro, estoy 3-4 meses bien, vuelvo a caer. Claro, porque hay que hacer un trabajo muy profundo y delicado de manera tal que usted quede protegido para que no se lo vuelvan a hacer. Porque esto, si no, bueno, yo lo protejo ahora de que no lo asalten, pero dentro de un mes lo vuelven a asaltar. No, ahí está la cuestión del asunto. Estamos en vivo y ustedes hacen sus preguntas. Vamos a continuar el próximo jueves con el consultorio de Antonio Las Heras. Antonio, como siempre, gracias por estar con nosotros. Te vuelvo a invitar a dar tus redes sociales para que las sigan los que quieran en privado con vos, y el jueves volvemos al aire. Excelente, en privado conmigo, los que necesiten una consulta personal conmigo o necesiten el trabajo armonizador positivo, bueno, escríbanme a mi WhatsApp, que es 11, perdón, voy a empezar de vuelta, escríbanme a mi WhatsApp, siempre y cuando no se caiga. Sí, es verdad. Si no se cae, me escriben a mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Pero como podría llegarse a caer, métanse en mi página web, donde está mi email. Mi página web es www.antoniolaseras.com, antoniolaseras.com. En Instagram, si no se cae, es alaseras1, alaseras con el número 1 al final. Twitter, que no se cayó, @laserasantonio, @laserasantonio. Y mi página en Facebook, Antonio Las Heras. Señoras y señores, el maestro Antonio Las Heras en vivo con nosotros. Antonio, que termines bien el día. Nos vemos el jueves. Claro que sí. Luminoso abrazo para todos. Un abrazo grande para vos también. El maestro Antonio Las Heras en vivo. Quédense con nosotros. Seguimos hasta la medianoche. Esto recién empieza. La Noche Pop. Especial Paranormal. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo, estás en La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en La Pop 101.5. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi, en La Pop 101.5. Tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Baja la radio y escúchame por el teléfono. Ok. Ahí te escucho mejor. Ahí está. ¿Ezequiel me dijiste? Sí. Te escucho, Ezequiel. Escuchamos tu historia. Lo que te voy a contar siempre, en más de una oportunidad, es como que me la recalcaba mi padre, porque yo soy motociclista, me gustan las motos desde chico, y tiene que ver con justamente un amigo de él. Mi papá era dentista, y a los 20 y pico de años, su amigo, que era uno de los más allegados a él, siempre le comentaba a mi papá que tuviera cuidado, ¿no? Que las motos eran peligrosas. Hasta que en un momento, una noche, tocan el timbre. Mi papá vivía en el barrio de Boedo, Carlos Calvo y Quintino Bocayuga, y cuando abre la puerta ve a su amigo, pero como desesperado, ¿no? Y le dice, ¿estás bien? No me acuerdo el nombre del amigo, sinceramente, traté de recordarlo, pero
Entonces le dije, Armando, a mi papá, ¿no? Uh-huh. Papá llamado Armando, acabo de tener un accidente con la moto. Entonces mi papá le dice, bueno, vení, pasá acá a casa. No, no, es que no me estás entendiendo. Tuve un accidente con la moto. Y cuando mi papá le vuelve a repetir de que pase, ¿no? Y se da vuelta para hacerlo entrar, cuando vuelve a mirar a la vereda, no había nadie. Uy, Dios. Se quedó muy, muy impresionado por eso. Y a las horas, ponele, por lo que recuerdo que me contaba, a las horas se vinieron a tocar la puerta de la casa para decirle que a tal hora, que era cuando le habían tocado el timbre, su amigo había tenido un accidente en moto y había fallecido. Así que esa es la historia que yo te puedo contar. Es tremenda. Te mando un abrazo. Otro para vos. Gracias. Fallecidos que no saben que están muertos y que interactúan con los vivos. De esto en la noche paranormal hemos escuchado bastante, ¿no? Hola Héctor, buenas noches para todos. Soy Camila. Quería contar mi historia paranormal. Yo un día, cuando fui al cementerio con mi primo a visitar la tumba de mi abuelo, sentía que me perseguían. Cuando llegué, había una persona a lo lejos parada, observándonos. Nos seguía con la vista a los dos. Caminábamos para un lado y para el otro y nos seguía con la vista. Pero en un momento la perdimos. Y no se pudo haber ido. Nunca supimos quién era esa anciana. Héctor, ¿cómo te va? Mi nombre es Ana María de Florencio Varela. Te quería contar que una vez mi hijo mayor con mi hijo menor se estaban sacando fotos en la computadora, se sacaron 5 o 6 haciendo morisquetas. De fondo, en una se ve en la ventana una cara y al costado una mancha grande blanca que no sabemos qué es. Otra vez me pasó a mí que justo cuando me estaba llamando mi madre, ella me dice, Ana María, ¿no me escuchás cuando te llamo? Yo le respondo, ay mami, no te escucho. ¿No escuchás el ruido de ese camión? El ruido es impresionante. Mi madre me dice, ¿estás loca? ¿Por qué? No está pasando ningún camión. Lamentablemente, a los días, mi padre fallece en un accidente. 11 27 84 1073. Por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamás? Un gusto, soy Brian. Hola Brian, baja la radio y escúchame por el teléfono. Sí, ahí ya me separé de la radio. Ahí está, te escucho Brian. Sí, bueno, yo lo sigo desde el inicio, soy personal policial. Uh-huh. Y quería contarle un evento que tuve en el cementerio de Avellaneda, trabajando de turno noche, que teníamos que hacer control con mi compañera, mi pareja. Uh-huh. Entramos porque escuchamos ruidos. Fuimos a donde están varios nichos y no había nada. Cuando nos acercamos, obviamente a luces apagadas, escuchamos las escaleras grandes trasladarse y esas escaleras pesan demasiado. Se escuchó como que la arrastraron un tramo de un metro mínimo y vimos no había nada y nos fuimos corriendo para el móvil. Siempre nos quedó esa incógnita del cementerio, ese ruido, ¿de dónde habrá salido? Claro. Esas escaleras. ¿Qué? Me imagino de noche las cosas que ven ustedes. Che, te mando un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Noche Paranormal en vivo. ¿Quieren salir al aire? ¿Querés salir al aire? Escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp Paranormal, el 11 27 84 1073, o grabás un audio y la envías al WhatsApp, el audio o el texto, y yo leo la historia al aire. 11 27 84 1073. También hay un video en el Instagram de Pop, arroba Pop Radio 101.5, la nena que habla con la tía muerta. Es muy fuerte, te invito a verlo, a comentarlo, a etiquetar a tus amigos y amigas fanáticas de lo paranormal. Entra a Instagram, arroba Pop Radio 101.5, y deja tu comentario ahí. En Twitter usamos numeral de 20 a 24 Pop Radio. Está Majo Itzi.
Emanuel también presente, Eric Insaurralde, todos en Twitter, hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio. No seas careta y apagá la tele, quédate acá. En Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. A ver quiénes están escuchando. No, se reportan ahora. Voy a regalar otro libro de la noche paranormal al final del programa. ¿Por qué lo mereces vos? Héctor, quiero mi libro. Solo por Twitter, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Hola Héctor. Hola. ¿Todo bien? Te voy a contar lo que pasó acá en Palermo, Hollywood. De paso, si algún oyente habrá visto lo mismo, quisiera saberlo. Estábamos comiendo una noche hace unos años atrás, un asado en la terraza de la casa de un amigo, Humboldt y Costa Rica sería. Cuestión que estábamos comiendo, creo que ya habíamos terminado de comer. Estábamos ahí boludeando, qué sé yo, en la terraza y de repente uno dice, miren. Y miramos todo para arriba y pasaba una nave, sería, sobrevolando pero muy bajo. Y la nave era como si fuera, se veía como si fuera la pantalla de un celular apagado de ese color, un negro bastante raro. No hacía ruido, no le vi que tenga luces ni nada. Y la verdad es que si no levantás, forzás un poquito la vista para verlo bien, pasa bastante desapercibido. Era de forma triangular y sobrevolaba muy bajo, muy cerca de donde estábamos nosotros, o sea, a poca altura. Bueno, Héctor, nada, más que nada agradecerte. La otra vez te llamé, estaba bastante bajoneada, pero bueno, son cosas que me pasan en el momento. Ese día me pasaron un montón de cosas funestas, por decirla. Y nada, y lo pude solucionar estando escuchando tu radio. Y justo cuando ya logré hacer todo, me pasaste la historia de mi perrito y me puse a llorar. Porque fue como muchas cosas. Pero nada, te quiero mucho, te agradezco mucho de estar. Les agradezco a todo el equipo, porque la verdad que son gente maravillosa. Acompañan, están... Son buenas, buenas personas. Los quiero mucho. Besos, gracias. Bueno, yo les comento, chicos. Hace unos años me había sido un preocupacional al Hospital Posadas. Y bueno, yo era bastante anti-sacada de sangre y me desmayé. Cuando me desmayé, me vi volando sobre la sala. Me vi en la camilla y mi mujer estaba del otro lado de la camilla. Entonces, como yo no me despertaba, vi a mi mujer levantarse también, golpear en la puerta que dividía el lugar de camillas y el lugar de espera y preguntarle a las enfermeras qué me estaba pasando. Hola Héctor, te cuento otra experiencia que tuve acá en Villa Urquiza. Estaba en un descampado, tocando la guitarra. Solo y de repente, bueno, se empieza a nublar el cielo y empieza a gotear. Yo, bueno, tranquilo, me empecé a ir, levanté el campamento, todo. Y de repente, bueno, me atrapa la tormenta, se largó con toda. Y imagínate que el agua en Pampa y Donado me llegaba hasta la rodilla. Bueno, cuestión que de repente en el medio de las nubes veo que pasa un disco volador, así muy claramente oscuro, negro. Y lo vi hasta cuando se alejaba. Llamé el otro día por otra experiencia parecida, ponele, y me interesaría que el tipo el experto en ufología que tienen los jueves, me explique un poco qué significa alguna de las dos. Bueno, gracias. Cualquier cosa, también si puede hacer contacto conmigo, buen término, se agradece. Chao. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Soy oriundo de Corrientes. Mi madre me contó que en su infancia ellos encontraron una estatuilla que creyeron se trataba de un santo. Como mi abuela tenía un altar donde había santos católicos, dijeron, vamos a llevárselo a mamá. Lo llevan a la casa. Cuando llegan le dicen a mi abuela, mira lo que encontramos. Cuando mi abuela lo vio, los miró asombrados. ¿De dónde sacaron eso? Lo encontramos allá afuera. No, no. Eso acá no. Déjenlo donde estaba. Hicieron el camino de regreso y lo dejaron donde lo encontraron. Por la noche, cierran la puerta y comenzaron a escucharse piedrazos en la casa durante toda la madrugada, razón por la cual no pudieron dormir. Lo mismo se repitió la noche siguiente y una tercera. Lo llevaron a la casa. Lo pusieron en el hueco de un árbol y Santo Remedio, San la Muerte, los protegió. Descomprimimos y seguimos, no se vayan. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá
en la Pop 101.5. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo, soy de Loma de Zamora. Comento que yo vivo acá cerca de una vía. Antes nos juntábamos los jueves todos nosotros. Veníamos de jugar la pelota y nos parábamos en el medio de la vía y se veía como que venía alguien caminando por la luz y de repente desaparecía y de repente aparecía y después desaparecía. Muchas gracias, muy buen programa. Hola Héctor, soy Ana de Parque Patricios, espero que pases mi mensaje. Pero lo que te quería contar era que antes de la pandemia, mi mamá y papá siempre se iban los domingos a la casa de mi hermano. Yo quedaba con mi hija en casa porque queríamos estar. Y bueno, siempre pasábamos jugando y ese día, un ratito antes de que ellos vengan, yo me puse a jugar con mi hija y cerramos la puerta de la cocina y nos quedamos adentro de la cocina. Entonces, no termino de cerrar la puerta que al ratito golpean la puerta del lado de afuera. Y yo digo, no puede ser, porque si recién cerramos la puerta, no puede ser que ya hayan llegado mis papás y me hayan tocado la puerta. Y digo, mamá, sos vos, no jodás, le dije. Abro la puerta de la cocina y veo una sombra negra que pasa por el pasillo del hall y entra a mi pieza. Me pegué un julepe. Y bueno, esa es mi historia. Espero que la pasen. Un beso. Gracias. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Bueno, te cuento. A mí me pasó algo rarísimo. En el año 85, yo trabajaba en una agencia de remis. Estaba sentado esperando viaje. Entró una pasajera, una mujer alta, de 1,70 m, con un saco negro, pelo negro y tenía un gorro puesto. Pidió un coche para ir para el lado de Chacarita. Digo, bueno, me llaman a mí, la saluda la mujer, hola, ¿qué tal? Ni me habló. Todo, le digo, vení, seguime por acá y vamos. Sube al auto, le cierro la puerta, no me dijo ni una palabra, ni buenas noches, ni buenas tardes, nada. Bueno, agarro y voy para el lado de Chacarita. Estoy llegando a Chacarita ahí por Jorge Newbery, de bordeo Chacarita. Se me da por preguntarle, discúlpame, ¿a qué parte de Chacarita vas? Me llevé la sorpresa de cuando miré para atrás, no había nadie. Estaba totalmente solo yo. No sabes el susto que me pegué. Hola Héctor, soy Ana de Parque Patricios. Buenas noches Héctor, buenas noches Mona. Bueno, esta historia me recordó una historia que contaron de que algo había caído o descendido, que no tuvo explicación, como decía el hombre. Esto aconteció a las orillas de Río Negro. Éramos chicos, íbamos a pescar con un amigo. El colectivo nos deja a las 2:30 de la tarde, 3, no, miento, 4 de la tarde. A las 2 salíamos de la ciudad. Vamos camino, después de que deja el colectivo tienes que hacer un camino muy largo a pie. Con dos mochilas, una mochila cada uno. Vemos en pleno verano un sauce hermoso, viejo, de que vimos toda la vida, muy grueso, incendiado por dentro. Verde en algunas partes donde el fuego no lo alcanzaba. Bueno, aclaro, era noche de tormenta de verano. Lo vemos incendiado, aparentemente le había caído un rayo. Nosotros nos regulamos, seguimos camino, fuimos a pescar. Estuvimos hasta 9:30, que era el último colectivo. Así que calcularle que 8:30, 9, ya estábamos volviendo por el mismo camino. Y en el mismo lugar donde cayó ese rayo, nos acompañaban unos pasos fuertes de algo de mucho peso. Todo el trayecto de oscuridad, que son solo huellas del río, hasta el colectivo, cuando empezaron a asomarse las primeras luces de la ciudad, eso nos dejó. Nunca pensamos que fuera algo malo, algo bueno. Yo solo le decía a mi compañero que no se asuste, que lo ignore, que hasta que lleguemos a la ciudad, porque realmente estábamos muy lejos. Puede ser algo que cayó del cielo y estaba ahí, acababa de llegar. Nada, Héctor. Buen programa, gracias por volver. Buenas noches. Héctor Rossi. En la Pop 101.5. Volví a la Pop, volvimos todos, ya cumplimos 2 meses al aire. Contale a todo el mundo que de 20 a 24 se escucha Pop. De 20 a 24 yo escucho la Pop. Descargate la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal del 11-27-84-1073. Agendanos. 11-27-84-1073. Agenda el WhatsApp paranormal. Descargate la foto de perfil. Ponela de estado en WhatsApp. Reenvía la foto a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp y pediles que ellos hagan lo mismo. Que tus contactos reenvíen la foto de WhatsApp a sus contactos. Es lo único que te pedimos. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es David. Te cuento algo, me había sucedido cuando tenía 13 años. Estábamos reunidos con la familia, tíos y primos. Uno de mis tíos me pide si le puedo comprar cigarros. Como él no vivía en el barrio y éramos nosotros quienes conocíamos la zona, mi mamá me dijo, hijo, anda acá a la vuelta que el kiosco está abierto hasta tarde.
Bueno, le dije a mi mamá, yo le pregunté a uno de mis primos que me acompañaba. Ninguno de ellos me acompañó. Lo insólito es que ocurrió en pleno invierno, un frío terrible. Salí a comprar, tenía que dar prácticamente una vuelta a la manzana. Cuando llego al cruce de las calles, se me ocurre silbar. Cuando doblo hacia la izquierda en una de las calles, me responden con el mismo silbido. Pero lo raro e inexplicable es que el único que estaba en ese cruce de esquina era yo. Sigo caminando 30 metros antes de llegar al kiosco, el mismo silbido que yo había entonado, pero antes de llegar a la esquina. Del susto por haber escuchado por segunda vez el silbido, le comenté al kiosquero y él me dijo, yo te acompaño hasta la otra cuadra. Y anda corriendo a tu casa. Lo raro de esto es que al salir corriendo parecía que no llegaba más a casa. Y cuando logré llegar, mi tío me dice, Davidito, qué rápido que hiciste. ¿Cómo hiciste para ir tan rápido? Nunca me olvido de eso que me ocurrió. El vecino, el kiosquero, murió a la semana siguiente. Lo encontraron adentro de la casa. Murió durmiendo. No sé por qué, pero yo lo relaciono. ¿Qué tal, radio? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Mi nombre es Andrés, soy de Lanús. Y le quería contar mi historia. Mi historia pasa años atrás. Éramos chicos junto con mi hermano. Y la familia fuimos a pasear a Entre Ríos. Bueno, allá es obligación dormir la siesta. Los chicos no andan en la calle. Llega una hora de la siesta que tienen que dormir. Bueno, nosotros con mi hermano no estábamos acostumbrados a dormir la siesta. Así que nos escapamos y nos fuimos a cazar pajaritos. Habíamos armado una gomera y salimos a cazar pajaritos. Estábamos en el medio del campo y por allá vimos una paloma. Mi hermano le tira un gomerazo y le pega a la paloma. Nosotros salimos corriendo a ver a la paloma. Cuando llegamos allá, vamos a agarrar la paloma. La paloma nos hizo, no sé cómo explicar, pero una cara, nos hizo una cara diabólica. Los ojos se juntaron. Hola Héctor, buenas noches. Soy Alejandro, soy de Adolfo Zurdó, de Malvinas Argentinas. Bueno, hace más o menos un mes que empecé a escucharlos y me gusta mucho el programa. Todas las noches lo sigo. Yo estoy trabajando de noche, trabajo de 5 a 2 de la mañana en Garim. Me quedo prácticamente solo a partir de las 11 de la noche hasta las 2. Son solamente 4 pibes que trabajan acá y ellos se van temprano, así que me quedo yo solo acá en todo un taller que tiene más de 100 metros cuadrados. Así que bueno, escuchando tu programa me cago todo, pero bueno, me gusta, soy un poco masoquista. Y bueno, después te vuelvo a escuchar cuando salgo, a las 2 de la mañana, comienza de vuelta el programa y cuando llego a casa me pongo los auriculares y me acuesto a dormir y bueno, me duermo escuchando también tu programa, muy bueno. Y bueno, yo también tengo unas cuantas historias para contar que bueno, en otro momento las estaré contando. Cosas que me pasaron, que las vi, en otro momento lo contaré. Felicitaciones. Mándanos tu historia por WhatsApp, 11-2784-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola. Hola, Héctor. Sí, ¿cómo te llamas? Bien, Edgar, de San Luis Capital. Hola, Edgar. Siempre. Hola, te hablo de San Luis Capital. Bien, para que no te equivoques, baja la radio y escúchame por el teléfono, porque el delay de la transmisión te va a marear. Escúchame acá. Por el teléfono, ahí está. Me decías, ¿escuchás siempre? Sí. Lo escucho siempre, de hace muchos años, después te dejé de escuchar porque perdí la sintonía, bueno, te he vuelto a encontrar de vuelta, y bueno, y me gusta porque me han pasado casos muy muy asombrados, digamos, muy a lo que vos estás hablando, ¿no? Y yo lo he vivido en primera persona, en muy primera persona. Contanos. Y vos sabés que yo de hace muchos años empecé a levantarme y tener en el cuerpo, en la espalda, y en la primera vez fue en la espalda, tenía 3 dedos marcados, como si alguien me hubiese rajuñado, y era un rajuñón porque viste que cuando vos rajuñás, se levanta, donde pasa la uña se levanta, se hace como un borde, es un rajuño. Y bueno, la primera vez me salió en la espalda, 3 dedos marcados, luego agarré y pasaron un par de meses, me voy a entrar al baño, cuando me estoy bañando siento que me ardía el pecho, cuando me miro contra el espejo, me encontré con los 3 dedos marcados que no los tenía, ni cuando entré al baño los tenía.
quiere decir que fue en el momento que yo me estaba bañando. Bueno, y así sucesivamente pasaron muchas cosas, ¿no? Donde me empezaron a pasar, hasta me sabían llamar cuando yo entraba, yo tengo en la casa al fondo de casa, hay un departamento donde yo vivo, y bueno, y yo cerraba la puerta o iba caminando para el departamento y me llamaban clarito, y con el nombre mío, Edgar. A todo esto, vos sabés que yo agarro, consulto con una amiga que está en estos temas y me comentaba si yo había tenido alguna persona fallecida, ¿no? Uh-huh. Alguna mujer fallecida, conocida. Y dije que sí, que yo lamentablemente yo había tenido una pareja, ¿no? Que sí, que falleció. Y bueno, me dijo, puede ser que tengas que ir a despedirla al cementerio. A esto me quedaba 100 kilómetros de donde yo vivo. Vos sabés, Héctor, que yo siempre soñaba que si yo iba al cementerio a saludarla, no volvía, ¿eh? No volvía. Yo sabía que moría en un accidente, o de ida o de vuelta. Increíble. Qué bárbaro, increíble, ¿eh? Increíble. Vos sabés, hasta lo soñaba, Héctor. Lo soñaba. Lo consulté con gente que trabaja con esto, ¿no? Con lo paranormal. Y me dijeron, si lo soñás, no vayas. Porque es lo que te va a pasar. Te están avisando. Sí, sí. Vos sabés que a esto pasaron muchos años. Pasaron más de 4 o 5 años que yo no pude ir. Hasta que un día me levanté. Y era algo que me decía que tenía que ir. Que tenía que ir y tenía que ir. Así que un domingo fui, con el susto, viste, de no volver, y bueno, fui, volví tranquilo. Cuando yo deposité las flores en su tumba, sentí un alivio muy grande, como si me hubiesen sacado un peso de encima. Increíble, Héctor, increíble lo que yo he vivido. Dios. Increíble. Y vos sabés que pasaron varios años, y vos sabés que, ¿vos te acordás la película El Ente? Sí. El Ente, de hace muchos años. Vos sabés que yo viví algo parecido a eso. Increíble. Increíble, Héctor. Yo esto no lo he contado, son muy poca gente a lo que yo les conté, ¿no? Vos sabés que yo durmiendo en mi habitación, hará unos 4 o 5 años atrás, vos sabés que yo salía a dormir con un perro manto negro que yo tenía, y lo tenía en la pieza, siempre lo hacía entrar, porque desde que yo empecé a sentir todas estas cosas, yo empecé a percibir la energía del espíritu, ¿no? Claro. Lo sentía. Lo consulto con una persona que trabaja con toda esta, con la magia blanca que le llaman, porque está la magia blanca y la magia negra. Lo consulté con la gente que trabaja con magia blanca y ellos me dijeron que yo tenía un poder que yo lo tenía que explotar, que era un poder de energía. Tengo mucha energía para hacer trabajo, para percibir energía, para percibir espíritu, ¿no? Y varios me lo dijeron, de que si yo explotaba eso, podía llegar a saber muchas cosas de gente, ¿no? Hasta te digo que he percibido el fallecimiento hasta de mi propia madre. ¡Qué bárbaro! Hasta de mi propia madre. Sí, increíble. ¡Qué bárbaro! Che, te mando un abrazo grande y vamos a seguir hablando seguramente. Dale, porque tengo muchas más cosas para contarte, Héctor. Gracias. La verdad que es mucho. Bueno, gracias a vos, Héctor. Muy buen programa y saludo para toda la audiencia. Gracias, para vos también. Chau, chau. Gracias, gracias. Estamos en vivo. Hola, Héctor. Te cuento mi historia. La historia es allá por 1996-97, cuando yo vivía en Florencio Varela. Yo recuerdo que tenía alrededor de 8 o 9 años. Atrás de casa había un campo, unas hectáreas libres, ¿no? Bueno, yo veo una sombra con un sombrero y un hombre alto, completamente negro, sin rostro, obviamente. Cuando yo lo veo, grito, y al gritar sale mi hermana mayor de alrededor de 17, 18 años, y ve justamente la misma imagen, el mismo hombre con una capa negra, un sombrero y sin rostro, completamente negro, ¿no? Al ver eso, mi hermana lo ve y automáticamente me agarra de brazo y nos metemos adentro de casa. No,
cuando nos metemos adentro de casa, pasado una hora por el miedo, volvemos a ver nuevamente afuera, pero realmente nunca hubo nadie. ¿Sabes qué? Desapareció completamente como el humo. Sin embargo, quizás porque atrás de casa había un campo, unas hectáreas libres, fue, no sé, producto de mi imaginación, como yo era chico, y fue realmente así. Pero escuchando el programa, he escuchado varios comentarios con ese mismo suceso. Creo que yo no soy el único que haya visto esa misma imagen en su infancia o en cualquier momento de la vida. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Quédense con nosotros. Estamos en vivo. Este programa lo subimos a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Descomprimimos y seguimos. Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Suban el volumen, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Los invito a escribir en Twitter, la única red social que no se cae. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central retro, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Este programa y todas las historias las subo a mi canal de YouTube. Suscribite, Héctor Locutor. Seguime en YouTube, Héctor Locutor. Suscribite al canal, toca la campana de notificaciones para no perderte nada. Seguime en YouTube, Héctor Locutor. Suban el volumen. Historia central retro. En el aire. Esta es la historia real de la extraña criatura del Puente Negro. En primera persona. Fíjense que por más inverosímil que parezca, o debo utilizar simplemente el término extraño, ya no hay ningún patrón para arribar a un común denominador en los relatos sobrenaturales que llegan a nuestra redacción. Los hay de diferentes tiempos, de diversas procedencias, pero lo único que los emparenta es el carácter de sorpresa que imprimen, tanto en quienes los investigamos como en ustedes, ávidos lectores que no dejan de expresar con profundo y sincero interés un estupor algo incómodo. Esta sección, que ya lleva 2 años en el diario, puede suscitar fuertes debates en el café o en la sobremesa dominguera, pero nunca, jamás, pasar desapercibida. Que lo fantástico, lo no natural, esté esperando a la vuelta de la esquina, es una condición claramente alarmante. El relato que hoy nos ocupa nace del testimonio de don Adasme Molinaro, viajante, hoy jubilado, que residió en nuestra ciudad hasta 1980. En la época del DM2, a mí me fue muy bien. Yo andaba bien con los milicos. Seguramente muchos me criticarían por decir esto, pero es mi verdad. Y te podrás imaginar, pibe. Enfatiza el adjetivo. Toma una bocanada de tabaco negro y me mira por encima del puente de los lentes bifocales. Que a los 75 pirulos, poco me importa lo que digan. ¿Tiene familia en nuestra ciudad? Sí, mi hija y mis nietos. Uno de ellos, el del medio, me convenció de que les cuente esta vivencia. Me dijo que lo que tenía para contarme era muy inquietante. Siempre lo consideró así. Ahora se usa ir al psicólogo. En mi época las cosas pasaban, y si hablabas, eras un trastornado. ¿Por qué cuenta ahora la historia? Bueno, por 2 cosas. Primero, porque falleció mi amigo de toda la vida, quien vivió el hecho conmigo. Adasme hace una pausa y se quiebra. Permanece serio ante la emoción, como si revelar su interior fuese desacertado. El ruso era como mi hermano.
y hace unos años en una Navidad me dijo muy angustiado que nos habíamos equivocado, que tendríamos que haberlo compartido con gente que lo entienda, que no nos discrimine. Entonces eso contesta también la segunda razón por la cual ahora decido contarlo. Porque existe este espacio en el diario y porque estoy absolutamente convencido de que lo que vi fue real. Hay muchos tipos de cuentos extraños que pululan. En el afán de protagonizar algo que salga de lo común y de alguna manera jerarquice a las personas, más en el contexto de discusión sobre estos temas que hoy es propicio en la sociedad, nos llegan gran cantidad de historias, muchas de las cuales son inconsistentes y hasta a veces ridículas. Hollywood, con su cultura de industrialización del miedo, instituyó parámetros de fantasía con niveles estéticos comunes que suelen atiborrar las narraciones de los fabuladores amateurs. De la gran cantidad de relatos que llegan a la redacción, publicamos aquellos que revistan cierta solidez. Una condición que en la narración de Adasme abunda. Hace poco me enteré que recién hace nada más que 10 años se extendió Serri. Habla sobre la avenida hasta la calle Montevideo. Mi hija me dice que eso hizo que se demoliese el paredón que se levantaba sobre Serri y que ya muy poca gente usa el puente porque pueden cruzar normalmente por tierra. Lo que yo viví con el ruso lo viví muchos años antes, allá por el 77. Respira pensativo Adasme. Un año antes del mundial. Habla y mientras fuma deja el cigarrillo apretado en los labios morados y con la misma mano que lo sostenía se frota la frente. Eran otros tiempos, Hiroguita. Me habla, levantando las cejas, lento y pausado. Yo tenía una Siambretta modelo 61. Mi viejo me la había acondicionado. Nos encontrábamos con el ruso en la placita de Brown y nos íbamos a Rancho X. Hace alusión al popular local bailable. Yo vivía a la altura de la segunda cuadra de Brown, y si bien el ruso en esa época vivía en White, tenía una tía que lo albergaba los fines de semana en Villa Mitre, cerca de lo de una novia con la que afilaba todo el tiempo. Al decir afilaba, rompió a reír. Generalmente a la vuelta, el ruso tenía el berretín de pedirme que lo cruce a Villa Mitre por el puente negro en moto, y a todo lo que daba. ¡Qué inconsciencia! Éramos pibes, pensalo. Me dice divertido y un poco alarmado. Además, no es como hoy que tiene chapones seguros. Eso era todo enclenque y con unas maderas que hacían un ruido tremendo. Aparte, teníamos que cargar entre los dos la Siambretta por la escalera para subirla y bajarla. Por donde lo pienses, era una locura. Usted, cuando me llamó por teléfono, me habló de una criatura. Me refiero a una especie de entidad que vieron una noche sobre la escalera que subía por Serri, ¿es así? Sí. Paramos como siempre, como te decía, para cargar la moto entre los dos hasta arriba del puente. Lo notable era que no habíamos tomado nada. Siempre lo aclaro porque erróneamente se cree que la borrachera puede ser la causante de una alucinación tan precisa como esta. Naturalmente los que lo piensan se equivocan. Adasme describe una figura humana. Me dice que primero pensó que era un mendigo. Estaba de espaldas a ellos, a mitad de la escalera. Era una persona, aparentemente alta y desgarbada, que se inclinaba sobre algo. Pensaron que al tratarse de un pordiosero, se encaramaba sobre una bolsa de basura o algo similar. Sin embargo, el ruso notó que asomaban por un costado las patas inmóviles de un animal. En ese momento, si me preguntás qué era, no hubiese sabido qué responderte. El ruso empezó a llorar como una criatura. Y eso me dio un poco de miedo, porque el ruso era bastante corajudo, y yo, que no me quedaba atrás, te juro. Se besa el índice en forma de cruz dos veces y girándolo. Casi me muero. Empezamos a escuchar un ruido bastante fulero. Era como si succionara. Lo cierto es que cuando se dio vuelta, Adasme recordaría la más pavorosa de las miradas jamás vuelta a ver por nadie. No te puedo describir los ojos. Eran como dos cuencas oscuras, vacías, como si no tuviera nada.
Acá comienza la descripción de la singularidad de la criatura. Adasme es muy puntual y garabatea sobre una hoja oficio, una imagen por demás incómoda. Lo miro al hacerla y permanece impasible, como si por fin la pudiese sacar de adentro. La figura cadavérica parecía un tatadios. A modo de una mantis religiosa, las manos, delgadas y como con cuchillas heladas, pendían de la rigidez de los brazos, los ojos desmesurados, la boca sin forma, una grieta supurante y vaporosa que babeaba sobre el cuerpo de un perro. Y lo peor era la lengua. Adasme guarda silencio y hace una mueca de incomodidad. El ruso señalaba la cara y lloraba, mudo. Yo me daba cuenta. ¡La boca!, me gritó, y no pude creer lo que veía. Es como si te digo que le salía de la boca, en realidad de la garganta, como una lengua, que en realidad parecía algo más grueso, como si fuese un tubo de carne, que se movía y se pegaba sobre el cuerpo del perro muerto que tenía delante. Cuando nos miró, giró la cara, pero esa lengua, por llamarla de alguna manera, seguía sobre el lomo como agarrada. Juraría que cuando el ruso le tiró una piedra, escuché otro ruido que no me lo puedo sacar de la cabeza por el asco que me dio. Al soltar el animal y ver cómo se movía asquerosamente la lengua por el aire, entre sonidos guturales extraños, creí haber oído una ventosa soltándose. Sobre la escalera del acceso del Puente Negro, sobre Avenida Cerri, la figura espantosa, encaramada sobre el cuerpo del animal, parecía estar consumiendo el interior del cadáver. El ruso recordaba que en los pocos segundos que se quedaron atónitos, descubriendo ese horror, las vértebras del animal se retraían a la vez que veían cómo la criatura parecía latir de fortaleza. La piedra pegó sobre unos peldaños más arriba y la criatura saltó de golpe con una agilidad que impresionó. El cuerpo del perro, ya tornado por el rigor mortis, patinó viscoso escalera abajo. Y ahí pudimos verlo bien, dice Adasme, con algo de resignación que solapa la impresión ya desdibujada por los años y la vida. Tenía una especie de gabán oscuro y descolorido. Estaba desnudo y la piel era asquerosa, gris, como si tuviese erupciones y costras. ¿Qué hicieron? No me preguntes por qué, pero los dos soltamos la moto y corrimos hacia eso. Lo enfrentaron. Adasme recuerda que la criatura saltó con un movimiento horrible hacia atrás y se les perdió de la vista, saliendo del ángulo de visión. Subieron la escalera rápidamente y agitados. Vieron que no estaban más. En ese momento nos quedamos en silencio y fue tremendo. Tomamos conciencia y quisimos rajar. Nos dimos vuelta para bajar corriendo y sentimos un ruido tremendo en el puente. Volvimos la cabeza por el golpe sobre las maderas y lo vimos. Estaría a 50 metros, como si hubiese caído desde arriba. ¿Desde arriba? Sí, esa fue la sensación. Corrimos a la moto para rajarnos y cuando la poníamos en marcha, sentimos cómo corría hacia nosotros. Me di vuelta y alcancé a verlo como un animal en cuatro patas, moviéndose como una bestia, acercándose con rabia. No te puedo describir la impresión. Arrancaron la moto con desesperación y llegaron a ver la criatura de reojo, suspendida en el aire, mientras saltaba con voracidad sobre ellos. El cuerpo pesado cayó sobre la mancha de aceite que dejó la moto y el ruso llegó a ver la efigie oscura, husmeando el rastro que dejaban. ¿Qué cree que fue lo que vieron? Alguien. Algo. Me lo pregunté y me lo sigo preguntando de todas las formas posibles. ¿Volvió al lugar alguna vez? Sí, cada noche y en cada pesadilla que tengo yo y que a partir de hoy van a tener todos ustedes. ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! ¡Se lo juro! ¡Esta historia es real! ¡Real! La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hola, gente bella. Hola, Héctor. Bueno, la primera vez que escucho esta radio, esta FM. Soy de Rosario y hace un mes que vine a Buenos Aires.
Bueno, les cuento que yo hasta los 12 años fui tartamudo. Tartamudo mal, o sea, muy tímido. Y nada, la verdad que mi mamá me llevó así a psicólogo y todas esas cosas, pero bueno, nunca pude normal nada, fonoaudiólogo y todo eso. Pero bueno, lo que les quiero contar es algo que lo viví con mi prima, que ella tenía la misma edad. Nosotros vivíamos, y todavía actualmente mi familia vive ahí, en Fisherton, Rosario, zona norte de Rosario, cerca del aeropuerto de Fisherton. Era todo campo, y el almacén estaba a 2 cuadras y media de mi casa. Y eran las 8:30 de la noche y nos fuimos caminando, que no era peligroso para nada, no conocíamos el peligro, era todo campo. Y se nos apareció una luz naranja flotando, el tamaño de una luna llena, más o menos para la zona de Pérez, por lo que es la ubicación del mapa, ¿no?, que después lo busqué. Y quedó flotando y se nos movía de un lado para otro. Yo me quedé paralizado y feliz. Mi prima salió corriendo a mi casa. Yo me quedé mirando eso porque para mí era algo que no era de este mundo. Y bueno, nada. Desde ese día yo dejé de ser tartamudo, llegué a mi casa muy feliz, y como 15, 20 minutos más después que llegó mi primo. Pero bueno, yo lo que recuerdo es que solamente eso duró, yo calculo que duró 15 segundos, no más que eso, 20 segundos, moviéndose de un lado para otro y quedándose fijo esa luz radiante color naranja que era fuertísimo. Y bueno, nada, cuestión es que esa es mi historia. No sé si será del susto, pero eso fue una cosa muy, muy, muy linda que lo viví. Y mi familia quedó asombrada que yo había dejado de ser tartamudo, ¿no? O sea, yo llegué contando toda la historia y sin tartamudear. Bueno, un abrazo grande a todos y disculpen. Un abrazo. Y gracias por la radio. Espectacular y toda la historia. Muy linda. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. Hola Héctor, te habla Mirta de Aedo. Bueno, te cuento mi historia. Yo estaba casada, tenía 2 hijos, en aquel momento eran pequeños mis hijos, y a mí me crió mi tío en su casa, y yo ya casada me iba todos los viernes a verlo a él, ¿no? Él fallece y a los 10 días yo me mudo a un departamento en Ciudad Evita. Una noche estaba acostada y siento ruido, me doy vuelta y veo la sombra de él, la imagen de él que pasaba al dormitorio de los chicos. Yo estaba pasando un mal momento con el padre de mis hijos. No me dejaba dinero, no me dejaba salir y no me daba el tiempo para ir al cementerio a verlo, porque yo iba todos los viernes, igual como si estuviera en vida, iba al cementerio. Otra noche estoy acostada y me doy vuelta porque siento los talones, como que alguien venía a mi dormitorio, y pensé que era el nene que siempre se pasaba a mi cama. Me doy vuelta y nuevamente veo la sombra de él que pasaba para el dormitorio de mis hijos. Y bueno, un día a 11 de la mañana, mis hijos estaban en el colegio, había llevado al nene al jardín que tenía 4 años, y estoy tendiendo la cama de mis hijos, voy a meter las sábanas debajo del colchón, y cuando levanto la vista tenía la sombra de él parada frente mío. Entonces le hablé, le dije: tío, vos sé que me estás esperando y querés que vaya a verte, pero en este momento no puedo ir a verte porque no tengo plata. Vos sabés el momento que estoy pasando, pero quedate tranquilo que apenas tenga unos pesitos voy a ir a verte, pero no te me aparezcas más porque me da miedo, me asustás. Y nunca más se me presentó. Hoy me gustaría que se me presentara. Bueno, el programa está muy lindo y lo saluda Mirta. Besos a todos. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Mirá, anoche cuando estábamos escuchando la radio con mis compañeros mientras que venimos viajando, disculpa, me llamo Sebastián, veníamos de Pedro Luro, que son unos 120 kilómetros antes de llegar a Bahía Blanca. Cuando estábamos escuchando la radio empezamos a escuchar a la mujer que lloraba de fondo. Te paso a comentar que
que veníamos con una luna espléndida. Éramos 6 camiones los que veníamos a ser choferes y a la hora de escuchar tu programa, que veníamos los 6 enganchados, lo vimos. Veníamos re emocionados y en un momento en una de las curvas se nos cruzaron unos mantos blancos, paramos para ver qué era y se escuchó la misma voz que escuchamos detrás de la radio, la escuchamos en un campo. Bueno, te mando un saludo, Sebastián, y estamos entrando a Buenos Aires, te mando un saludo grande. Gracias a todos los que están del otro lado. Últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche en la República Argentina. Noche de martes, 5 de octubre. Estamos en vivo en la Pop 101.5. En Twitter, numeral de 20 a 24, Pop Radio. Si recién llegás o si te quedaste hasta el final. Héctor, yo me quedé hasta el final. Numeral de 20 a 24, Pop Radio. Los leo en Twitter. Quienes llegaron a las 12 de la noche con nosotros. Numeral de 20 a 24. Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio, te leemos en Twitter. ¿Quiénes llegaron hasta el final con nosotros? Numeral de 20 a 24 Pop Radio. Quería contarles lo que me ocurrió. Mi tío falleció hace unos meses. El día de su entierro, estaban todos afuera. Yo me estaba por entrar a bañar y de la nada escucho un fuerte golpe. Cuando fui a ver, la tapa del termo estaba rota. Se reventó contra la puerta, la verdad es raro, porque estaba enroscada y no había nadie en nuestra casa. Otro mensaje, hola Héctor, soy Caro de Marcos Paz. Hace 3 años viví en un alquiler compartido, donde adelante vivía la dueña. Una noche tuve un sueño con una anciana, con ojos blancos, como ciega. Saliendo de las paredes de la casa de la dueña, caminaba lento. En diagonal hasta la casa de una pareja que vivía allí. Luego de un tiempo me mudé. La chica que vino a vivir donde yo estaba llegó embarazada y murió en su parto. Luego murieron casi todos los familiares en un accidente. Yo creo que me fui a tiempo. Que en la casa había una maldición. 11-27-84-1073. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Matías, estuve desconectado un par de fechas porque... Bueno, perdí el celular pero nunca dejé la Pop. Vamos, de punta a punta, de punta a punta todo el día. Gracias, y ahora loco. Que volviste, y bueno, para contar tengo varias. Contanos una, dale. Una solamente la hago re corta para que, viste. Uh-huh. Estaba en mi casa un día cuando... Y decir la verdad, cuando consumía la sustancia, ¿dónde uh-huh. estaba? Yo no sé si era la sustancia, no sé qué, pero estaba acostado ya para descansar. Y se me pasa una sombra por... Yo estaba acostado en un somiero 2 plazas y así tengo la ventana enfrente y se ve totalmente la claridad porque es sin persiana. ¡Puah! No lo voy a creer. Y yo te digo la verdad, me cagué todo, pero... me quedé. ¿Qué viste? Una sombra solamente que pasó, fue una sombra. Uh-huh. No vi nada, nada más que te pueda declarar bien, como cara, cuerpo. Claro, no, claro. Fue un pase, así. Yo estaba acostado, ya tapado, todo ya para dormirme. Pero uh-huh. en ese tiempo estaba muy, viste, muy delirado, digamos. Claro, claro. Con diplomacia. No te das cuenta si lo que pasó es que fue algo paranormal o que flasheaste. Para mí, mirá, yo te digo la verdad, en ese momento, en todo momento estoy totalmente coherente. Y claro. Para mí fue algo paranormal porque fue una cosa que pasó de la ventana, cruzó la ventana enfrente y por el costado de la cama pasó al lado mío. Pero no sentí ni un viento, sí. nada, solamente si vi la sombra que pasó. Y después tengo un par más también del laburo, de una obra allá del Parque Rivadavia, al lado de la antigua
Al lado del Parque Rivadavia, la antigua, ahora de los camioneros. Es una torre de 14 pisos, que la de Monimota yo laburé ahí 7 años. Y ahí sí, tengo compañeros que me contaron, todo. Yo no creo en esto, soy bastante escéptico, ¿viste?, en estas cosas, pero me contaban que iban por el subsuelo y se cruzaban con una mina de blanco, qué sé yo, allá haciendo el cuarto subsuelo, y bueno, qué sé yo. Hasta que yo me cerraba en una pieza, ¿viste?, teníamos de 12 a 1 para descansar, y hasta que sí, por allá abajo sentí un soplido en la, digamos, en del cuerpo todo entero. Eso que estaba vestido era invierno, ¿eh? Claro. Todo un viento frío, hasta que me llegó a la cara. Y yo estaba encerrado dentro de una piecita de 2x2, no sé si se entiende. Y ahí fue, no entré más a esa pieza. Me fui y no entré más. Gracias, che, por contarnos tus historias. Dale, dale, es verídico esto. Te lo creo, te mando un abrazo. Igual, loco, vamos todavía. Gracias, con loco. La noche paranormal, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, capo. Chau, chau. Estamos en vivo, llegando al final, casi a las 12 de la noche en todo el país. Últimas historias. Hola, Héctor. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a toda la radio de Trasnoche Pop. Bueno, quiero contar una historia ahí cortita. Esto pasó cuando yo tenía 12, alrededor de 12 o 13 años. Era un verano. Me acuerdo que mi viejo no me dejaban salir mucho a la calle. Entonces aproveché que estaba cocinando mi mamá. Estaban todos ahí entretenidos. Creo que mi papá estaba viendo la tele, mi hermano estaban ahí volviendo. Algo afuera, sí, me escapo, me voy corriendo. Me voy por una cuadra, como a 3-4 cuadras de mi casa, una calle de tierra. En esa calle paraban, así, ¿cómo es?, mujeres que trabajan en el servicio y todas esas cosas. Da la casualidad que ese día que yo voy, no había nadie, así que nada. Pasé un poco cagado porque era una cuadra toda oscura, toda medio, era como un callejón medio raro. Bueno, nada, empecé a caminar lentamente y me empezaron a silbar. No era un solo lado, sino cada vez que yo iba avanzando era de otro y de otro, hasta que una vez tiré una piedra, yo la atravieso, tiré una piedra en un árbol que estaba ahí, y la piedra me cae otra vez a los segundos, 6, 7 segundos, la piedra me cae otra vez, me seguían silbando, hasta que me fui. Así que nada, yo creo que eran los famosos pomperitos, no sé. Así que espero que hayan entendido la historia, y nada, un saludo a toda la radio. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros. Saben que nos ayudan un montón si se meten en el WhatsApp paranormal, el 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Te descargas la foto de perfil del WhatsApp paranormal, la pones de tu estado, como estado de WhatsApp, y la reenvías a tus grupos y a tus contactos. Pediles que ellos hagan lo mismo. Por favor, reenvíala, pasala a tus contactos. Descárgate la foto del perfil del 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hasta aquí, el clima paranormal. Contanos tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073. El WhatsApp de la noche paranormal. Hola, Héctor. Soy el Pela de Paraná. Hola, yo Pela. Te escucho desde finales de 2016. Es amigo. Y tengo grabadas algunas de las historias centrales que vos pasabas de la época de Diego Rojo, claro, de una. Y por eso me gustaría ganarme el libro, porque, no sabes, me pasó algo bastante loco, que venía pensando en la historia de la fábrica de Tucumán. De aquella historia donde el hombre contrataba a la gente y la hacía desaparecer. Sí, los hacía boleta. Y ayer, justamente, casualmente, en la previa. Sí, pasamos a la historia. A las 8, una de las historias centrales. ¡Paranormal! Se llama esa, la Cueva del Diablo. Y era esa historia. Justo coincidió todo, la verdad. Muy bueno, porque lo pude grabar y tener guardada a la colección de historias que tengo. Excelente, que la subí, loco. En una nube en Google Drive. Y la verdad que, por eso me encantaría tener el libro también.
Muy buen el programa y la verdad que estoy muy contento que haya vuelto a la Paranormal. Vamos, carajo. Vamos, loco. La noche paranormal. Ayúdeme a seguir, ¿eh? Vamos a sortear el libro a las 2 de la mañana, en un ratito, después de Claudio María Domínguez, en mi Twitter, en arroba Héctor Locutor, hago el sorteo del libro. Hola, Héctor Rossi. Hola, chiquis. Buenas noches. Buenas noches. Soy Cristina de Moreno. Hola, Cristina quiero de Moreno. Quiero felicitarte por el programa. Gracias, quiero gracias, decirte gracias, que te gracias, escucho gracias, desde que empezaste gracias, en la Pop Radio. Gracias, soy gracias, una de tus gracias. Oyentes Vamos más por viejos. Todo. Y ahora que estás de vuelta, sí. Aguante Radio Pop. Paranormal. Aguante Trasnoche Paranormal. Mucha suerte. Desde hoy en más te escucho todos los días. Excelente. No hay nada más. Besos. Nada más queda, dice Cerati. Dale, contale a todo el mundo que volvió la noche paranormal de 20 a 24 Pop Radio. Hola. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Escuchame, sí. Ayer escuché también el llanto de la mujer. Sí, ayer radio, lo pasamos de nuevo, loco. Paranormal. El chico de seguridad. Yo también lo escuché. Bueno. Sí, adelante. Hola, Héctor Locutor. Sí. Estoy acá escuchando con mi papá en la radio. Soy Luciana. Beso, Luciana. Hola, Héctor. Hola, chiquis. Somos oyentes nuevos, mi señora Dora y yo, Sebastián. Exacto. Manda un saludo acá para los polvorines. Dora y estamos Sebastián, un beso. Con las historias. Un beso para todos. Pueden reportarse quién llegó hasta las 12 de la noche. Me mandan un video al 11-27-84-1073. Video o audio por WhatsApp. Héctor, yo llegué hasta las 12 de la noche. 11-27-84-1073. 073. Hola, Héctor. Hola. Monita. Hoy fui a retirar el premio de Baronia. Muy ricos helados. Se los quiere, chicos. Muchísimas gracias. Gracias, saludos, loco. Martínez General Rodríguez. Saludos, Martín. Buenas, buenas. Hola, buenas, buenas. Acá Mauricio de Uruguay, el camionero. Vamos, camionero. Unos días con mi historia y, bueno, después no lo he podido escuchar. Recién me engancho de vuelta. Tremendo el programa. Tremenda compañía de viaje arriba. Gracias, chiquitos. Hola, Héctor. Hola. ¿Cómo estás? Brian de Córdoba. Hola, Brian de Córdoba. Sí, escuchar el cajío de la mujer. Estaría bueno si... Va, no sé, una propuesta. Sí, estaría bueno si podemos llamarlo de nuevo al hombre hoy, a ver si la mujer se manifiesta de nuevo. No sé qué pensás vos. Lo tendríamos que suerte, llamar de nuevo. Saludos. ¿Ah? Vamos. Gracias. La pop, acuérdense, che. Sigan usando el numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio, y sigan descargándose la foto del perfil del WhatsApp paranormal del 11-27-84-1073. Hola, hola. Hola, Héctor. Contento por estar de vuelta y te escuchaba. Yo andaba arriba de un camión y bueno, ahora ando arriba de un auto, estoy trabajando y estoy escuchando. Y buenísimo, buenísimo que hayas vuelto. Gracias. Verdad, muy buena. Gracias. Beso. Hola, Héctor. Hola. Buenas noches. A mí el personaje de terror que siempre me generó bastante impresión, que es uno de los últimos, de los nuevos, es el Jeepers Creeper. Sobre todo el primero, porque daba mucho miedo. Después lo demás fue pura saga, pero realmente ese personaje del Jeepers Creeper, cuando venían en la camioneta esa que hacía una bocina horrorosa, era fantástico. Dale, que llegamos a las 12 de la noche. ¿Quién llegó a las 12 de la noche conmigo? 11-27-84-1073. Héctor, amigazo querido, hola. Buenas noches. La verdad que una felicidad volverte a escuchar. Ni sabía que estabas de nuevo en la POC. Gracias a Miriam Narcerito. Le pregunté hace poco, me dijo que volviste. Soy uno de los viejos oyentes, con Diego Rojo, de Vero Merigo, cuando estaba Lucho Piazza. Qué programas, por Dios. Toda la banda. Ojalá vuelvan todo eso de nuevo. Pero bueno, me da una alegría escucharte. Y bueno, soy Marce Gutiérrez. Te mando un abrazo. Y de ahora nuevamente en la Pop. Un abrazo. Todas las noches con nosotros de 20 a 24 Pop Radio. ¿Qué escucho de noche? De noche escucho la Pop. De 20 a 24 Pop Radio. ¿Vos escuchabas radio de noche? ¿Empezaste a escuchar por nosotros? ¿Ya escuchabas la Pop a esta hora? Contámelo. 11-27-84-1073. ¿Cuándo te enteraste que volvimos? ¿Cómo te enteraste que volvimos? Mandame un audio al 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Hola. La verdad que hace rato estaba esperando que vuelvas. Con mi esposa te escuchábamos a la noche. Nos encanta todo lo que es paranormal y la verdad que muy contento que hayas vuelto. Te felicito. Gracias. Porque la verdad que no hay otra radio que cuente o muestre las historias estas que son reales, ¿no? Gracias, un abrazo. Gracias, loco. Hola, Héctor Rossi, ¿cómo hola. Estás? Buenas noches. Yo estoy viajando, estoy en Rosario, estoy yendo para Santa Fe y lo estoy escuchando por la 96.1. Excelente, me loco. Su programa, siempre lo sigo de toda la vida y va, de toda la vida no, que vos estás siempre. No seas mentiroso. Siempre lo voy así de noche, chico, toda la vida, de noche. Toda la vida, qué muy mentiroso buena que historia, son, muy bueno. Muy bueno todo, así que gracias bueno. Por volver y muy bueno. Gracias, loco.
loco. Acuérdense que los programas los subo a mi canal de YouTube. Me pueden seguir en Héctor Locutor. Suscríbete gratis a mi canal de YouTube. Toca la campana de notificaciones. Toca el botón de suscribirse. Metete en YouTube, Héctor Locutor. Busca mi canal, Héctor Locutor. Ahí me vas a ver a mí. Puedes escuchar las historias centrales, los programas completos. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Hola, Héctor. Hola. Desde que empezaste en esta nueva etapa, te escucho. A veces te escuchamos con mi nena. Yo te escuchaba cuando hace como 5 años. Excelente, loco. Cuando estaba la Chepi. Cuando venía de estudiar a la noche, los escuchaba y me divertía mucho. Gracias. Hola, Héctor. Hola. Yo te escucho de la vieja época de la pop. Vamos todavía. Todo el tiempo queríamos que haya más horas de paranormal. ¡Paranormal! Y espero que ahora no se chiquen esas horas. Estás mejor que en esa época. Vamos, loco. Arriba. Hola, paranormales. Hola, chicos. Soy Fabio de Juan Lacase. Los escucho desde que arrancaron en este ciclo, o sea, era un mes y algo. Y no, nunca los había escuchado. Los encontré porque soy popero. Esa. Desde hace un par de años. Desde allí los escucho. La consigna de hoy son los asesinos paranormales de las pelis. Y en mi adolescencia y juventud, el que más me llamaba la atención y que más miraba siempre las películas era de Jason. Bueno, un abrazo grande. Hola, Héctor, ¿cómo va? Soy Cecilia de Rosario. Te escuchaba en la otra época de acá en la pop. Mi nene era chiquito, me acuerdo, va a cumplir 8. Era chiquito y yo te escuchaba a la noche cuando él se dormía, me quedaba escuchando hasta que terminaba. El programa era totalmente adicta, no miraba la tele, no la prendía para nada, igual la tele ahora tampoco la uso. Y justamente el lunes, de casualidad, digo, hacía muchísimo, no escuchaba más la radio, pero bueno, tenía ganas de escuchar algo en la radio, empecé a buscar en el dial y escucho tu voz y no podía creer que volviste otra vez. Así que acá estoy de nuevo pegada al dial y compartiendo con todos mis contactos. Bueno, buenas, la verdad no escuchaba radio a la noche, escucho la pop siempre, pero llegaba Josema y cortaba porque la verdad no me atraían los programas, pero este programa lo empecé a escuchar el día que volvieron, no sabía que habían estado antes y la verdad que es fabuloso. Me encanta. Tengo un día que mandar algunos audios de las historias que tengo, que son increíbles, pero es fabuloso. Los felicito. Gracias, querido. ¿Cómo estás, Héctor? Te habla Matías de Lusuriada, de la vieja escuela. Te gustaba cuando estaba con Dieguito Rojo. La verdad que me pone contento que hayas vuelto. Sos un crack. Y bueno, la rompés, papá. Muy buena la radio. Un abrazo grande. Un abrazo, Matías. Loquito. Hola, Héctor. ¿Cómo Dale estás? Que nos vamos. No, te hablo de General Roca, Río Negro. Te escucho hace como 4 años, de bueno, esos tiempos que no estuviste. Y quería preguntar, no me acuerdo el nombre del padre que llamaba siempre vos para que hablara. ¿Qué pasó con él? El padre Acuña se fue a vivir a otro país. Hola, Héctor, ¿cómo anda? Buenas noches. Mi nombre es Claudio de Barraca. Te escucho del 2015. Todas las noches te escuchaba. Cuando te fuiste, quedamos yo y mi señora re mal. Sabía que estabas en internet, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Así que estoy muy contento de que estés de vuelta. Te mando un abrazo y éxitos. Saludos. Hola, Héctor, buenas noches. Muy buenas las historias. Te habla Julio acá de Catán, el remisero. Y acá te escuchamos todas las noches con Ariel, Pablito y yo, siempre prendido a la radio. Y bueno, siempre comentamos las historias. Así que muy bueno el programa. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Soy de Avellaneda. Me llamo Marisa. ¿Podés, Héctor, tirarle el hilo? Que la gente de Berazategui, Sarandí, Domínico, se copen contando la historia del lobizón que hay por esa zona. Ya una vez cuando vos hacías los otros programas lo habían hablado esto. Y curiosamente no hace mucho descubrí, hay una avenida por allá que se llama, si no me equivoco, Madariaga. Y hay una casa que tiene como un mural de un lobizón. A ver, cualquier persona no hace un mural de un lobizón en su casa. Y siempre digo que le voy a sacar foto porque no me cree nadie. Pero a ver qué cuentan, porque me extraña que escuchaban gritos a la noche y que se contaba una leyenda de que había un tipo que se transformaba en hombre lobo. No sé si vos te acordás de esto. Hace varios años en tu otro programa lo había escuchado yo. Así que tiré al hilo a ver qué cuenta la gente de la zona. Un besito. Saludos, beso. Hola, ¿qué tal, Héctor? Bueno, mi nombre es Sergio. Dale que nos vamos. Oeste, y bueno, yo soy uno de los que no hace mucho tiempo que no escuchaba radio por la noche y sinceramente me enganché ahora con tu programa.
te deseo suerte y un saludo para todos los oyentes. Saludos, loquito, dale que nos vamos. Hola, Héctor, te escucho hace años. Me llamo Sergio, soy de acá de Barrenarde. Te mando un abrazo muy grande y seguí así. Un espectáculo la radio. Tengo un par de historias para contar y algún día te voy a llamar para contarlo. Siguen así. Genio, genio, genio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina, soy de Castelar. Nunca escuché la radio a la noche hasta que agarré el auto una noche y los escuché. Entonces ahora, mientras cocino, los escucho. Bueno, uno más. Casame, dale que nos vamos. Doctor, estamos escuchando acá de Merlo, amigo. Estamos comiendo unos videos. Y a decir que la radio está de maravilla, amigo. Hola, buenas noches. Saludos de Salta Capital. Mi nombre es Joel. Y bueno, venía para la farmacia a comprar unos medicamentos. Y mamá haciendo zapping en la radio. Excelente, loco. Encontró la radio. Ahora no me acuerdo de todas las noches. Muy bien, así se hace, querido. Nos vamos. Gracias, Mauro Campagnolo, en la puesta al aire. Gracias, Alejo Morán, en la primera parte del programa. Romina Carballo. Gracias, Iván Cano, Lautaro Villamora, Alejandro Persia, Javier Fábrega, soy Héctor Rossi. Volvemos mañana a las 8 de la noche con la previa paranormal, a las 9 de la noche con la noche paranormal. Sigan usando numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio. Ahí estamos completamente en vivo. A las 2 de la mañana sorteamos el libro numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Gracias totales. Cuéntenle a todo el mundo que el programa volvió, que de 8 a 12 de la noche vos escuchás la pop. Sí, somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Chau, hasta mañana. Cuídense.